Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Y ya sabes que siempre me gusta compartir un poco, más que enseñar, compartir lo que hago, intentando casi todo el tiempo hablar sobre el proceso, ¿no? De pensar estos proyectos, porque es la manera que creo que sirve para compartir y poder hablar muchas veces con estudiantes y con no estudiantes, ¿no? También agradecer a Rodi, a Ignacio, etcétera, a gente que ha venido a sumarse, no solo a este compartir, sino espero que a la charla de más tarde, ¿no? Bien, cuando me comentaste hacer esta charla y me decías que estaría bien que estuviera como relacionada con temas del momento, es decir, con toda la situación que hemos vivido desde el COVID, ¿no? Yo pensaba que había como dos, durante este tiempo de pandemia o que está ocurriendo de tiempo de pandemia, para mí hay como dos profesiones que son esenciales, ¿no? Una es toda la profesión que tiene que ver con lo sanitario, evidentemente toda la gente que está con el cuidado de las personas necesitadas. Pero luego es la arquitectura, que en realidad también tiene una cuestión como de sanación. Es decir, los sanitarios son los que están cuidando de las personas que lo necesitan, pero la arquitectura es la que está cuidando de las personas que no lo necesitan, digamos, ¿no? En realidad te está cuidando a través del espacio doméstico, ¿no? De ese espacio del habitar. De hecho, lo comentaba esos días en varias charlas, ¿no? Que los espacios que han triunfado más, ¿no? O que en ese tiempo de confinamiento son aquellos espacios mucho menos nominales y mucho más adjetivados, es decir, espacios donde el hábitat no está relacionado con, como decía, en nominal, un comedor no solo es un comedor, una habitación no solo es una habitación, sino que esos espacios indefinidos, no abiertos en el sentido love, sino espacios indefinidos que permiten ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo comentaba con muchos amigos que realmente por ejemplo, los departamentos del ensanche de Barcelona antiguos, ¿no? Que tenían pasillos muy anchos, ¿no? Eran pasillos donde no solo son espacios de circulación, sino que son espacios que son biblioteca, o donde yo recuerdo de pequeño ir a casa de amigos que tenían un piso, un departamento en el ensanche y jugábamos a fútbol en el pasillo, ¿no? Actualmente esto es imposible. No hay ningún pasillo de edificio nuevo de creación, digamos, que soporte un partido de fútbol, ¿no? Porque no cabes, ¿no? Lo único que puedes hacer es paredes, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hablar sobre el espacio, sobre la indefinición de los espacios, ¿no? Precisamente para trabajar sobre cómo el espacio es versátil para atender a la flexibilidad que ha requerido el espacio doméstico durante este tiempo es importante, ¿no? Donde un comedor era por la mañana una sala de juegos, por el mediodía era el comedor y a la tarde era una oficina, ¿no? En ese sentido, ponía ese título de infraestructuras domésticas, ¿no? Infraestructuras, claro, es la mínimo, el, digamos, el mínimo equipamiento técnico, ¿no? Y casi espacial para que se construya un lugar, ¿no? Pero no, en cambio, le falta como la domesticidad. Y por eso me gustaba como juntar esas dos palabras, ¿no? Infraestructura como el mínimo de equipamiento, digamos, ¿no? O de estructura que permite construir un lugar, pero luego la idea de domesticidad, ¿no? De domesticar como esa infraestructura para que sea como habitable, ¿no? Como último punto, ¿para qué? Precisamente para sugerir maneras de habitar, ¿no? O sea, el arquitecto no puede imponer a través de su arquitectura cómo habitar, sino debe sugerir maneras de habitar. Cuando impone es cuando el espacio se basa en sustantivos y no en adjetivos. Y por eso me gustaba como esta fotografía para empezar de Bruno Munari, ¿no? Que es esta de cómo estar confortable en un sofá inconfortable, ¿no? Incómodo, ¿no? O sea, de cómo sentarse cómodamente en un sofá incómodo, ¿no? Y claramente digamos, un objetivo imposible de cumplir como se ven las fotografías, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que el sofá es tan formal, ¿no? Y poco sistemático que es imposible que el sujeto, digamos, encuentre su propia posición, ¿no? En cambio, si cuando trabajamos sobre sistemas, infraestructuras domésticas, desde sistemas mucho más flexibles, seríamos capaces de que cada uno digamos, de las posiciones que requería digamos, sujeto, ¿no? Bruno Munari en este caso, ¿no? De estar durmiendo, leyendo o reposado o charlando, ¿no? Lo podría haber conseguido si, como decíamos antes, este sofá no fuera tan claramente un sofá, en el sentido formal y en el sentido, como decía antes, nominal, ¿no? Y en el espacio ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando, casi todos los proyectos que mostraré hoy son espacios domésticos, como decía, ¿no? Vivienda, pero empezaré por uno. Para hablar, empezaré con uno que no es una vivienda, sino que es un espacio efímero, precisamente para entender esa idea de todo es una casa, en el sentido que todo requiere una cierta domesticidad, ¿no? Y por eso empezaba con este proyecto, que es un espacio efímero, muy grande, ¿no?
De hecho, es un espacio efímero para Construmat. Construmat es una feria de construcción que se realiza en Barcelona cada 2 años. Es una de las ferias de construcción más importantes de Europa y en la que, si nos imaginamos como la feria, ¿no? Como un espacio lleno de stands, donde cada uno de los stands son como casitas, ¿no? Y es como una pequeña ciudad, por lo tanto, ¿no? La feria. Nos tenemos que imaginar los espacios comunes, que son los que gané en un concurso, ¿no? Y me encargaron cómo pensar. Son los espacios comunes aquellos que para mí son el teatro, el cine, etcétera. Son los espacios que requieren mayor dimensión y hablar de lo común, ¿no? ¿Por qué relaciono esto con la domesticidad? Porque imaginaros una conferencia dentro de un espacio que está dentro de un recinto ferial y que el recinto ferial tiene cientos y miles de metros cuadrados y al mismo tiempo una altura de 12 metros, ¿no? Uno de los primeros objetivos era cómo construir domesticidad, cómo construir un espacio, nunca mejor dicho, un espacio habitable dentro de un espacio imposible de habitar, ¿no? Por lo tanto, darle escala, ¿no? Por otro lado, era muy importante cómo trabajar ese espacio desde la idea de lo efímero, ¿no? Y eso tiene que ver también con, hablaremos adelante, la idea del confort material, ¿no? Cómo trabajar desde lo efímero, pensar que los espacios comunes de esta intervención tenían que ocupar 3.000 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados es un edificio ya importante, ¿no? Esos 3.000 metros cuadrados significaban 30.000 metros cuadrados de superficie de material. Vuelvo a hablar de lo mismo, podría ser un edificio ya, ¿no? La única diferencia es que esto tenía que durar 3 días, ¿no? Entonces, ¿cómo construir algo que va a durar 3 días? O sea, que se, digamos, que se difumine en el tiempo de una forma muy rápida, con un objetivo claro para mí, que fue la economía circular. Es decir, cómo trabajar teniendo el mínimo desperdicio, desecho posible de material y coste cero en material, ¿no? Por lo tanto, empecé a pensar en qué materiales podían, digamos, qué materiales estaban relacionados con la idea de obra, ya que la construcción y la arquitectura, pero que al mismo tiempo fueran materiales que han sido usados o no han sido usados todavía, pero sí que se van a usar después, seguro. O sea, pre-usados o no usados, pero sí que posteriormente se van a usar. Y al mismo tiempo, el tercer objetivo era la idea de ser didáctico, ya que era un espacio de construcción y, por lo tanto, de arquitectura, cómo trabajar, de manera que la propia intervención fuera didáctica. Entonces, empecé a trabajar con dos materiales para que uno explicara la idea del peso, la compresión, etcétera, es decir, cómo las cosas trabajan apiladas, o la tracción, la ligereza, ¿no? Colgadas, ¿no? Que son las dos maneras de construir espacio, compresión y atracción, ¿no? Trabajé con dos materiales. El material geotextil, que es todas esas láminas que siempre tenemos en las azoteas, para construir las azoteas, es ese material que siempre está encima nuestro, pero nunca lo vemos, porque es una de las capas que está dentro de la azotea. Y trabajé con un gramaje de 180 gramos metro cuadrado, que es lo que permitía que fuera al mismo tiempo translúcido, pero al mismo tiempo suficiente peso como para generar la idea de catenarias, ¿no? Este material siempre está en industria con rollos de 2 metros de ancho por 200 de largo y lo único que hice es colgarlas a 6 metros de altura, de manera que esos 6 metros ya acotaban, ¿no? Como esos 12 metros del recinto ferial, pero al mismo tiempo esos 6 metros colgaban catenarias que construían espacialidad interior. Es decir, era una construcción tipo nido, pero que construía espacialidad tipo cueva, ¿no? Es una cueva cavernosa, pero que al mismo tiempo está hecha por componentes, de manera que está hecha por nidos. Esas catenarias optimizaban los 200 metros, de manera que lo que conseguimos es que una empresa nos dejara 200 rollos, los desenrollamos en catenarias durante 3 días, ¿no? Para 3 días, ¿no? Después de los 3 días los volvimos a enrollar y los devolvimos. El otro material, el que trabajaba con presión, eran esas vigas metálicas. Estas vigas metálicas las apilamos para hablar sobre la idea de compresión, pero al mismo tiempo son las que se ponen en relación con las personas en el sentido de muebles, es decir, la medida de estas piezas construía un nivel un banco, 3 niveles una mesa, 4 niveles una barra, etc. Es decir, apilábamos para construir niveles de relación con las posiciones de un humano, pero no se transformaban para tener formas de mesas, sillas, bancos y tal, sino que no había una transformación formal, sino que era un sistema que construía esos niveles de relación con las personas. En ese sentido, una vez decidimos trabajar con catenarias, fuimos a hablar con el equipo de obra que estaba trabajando en la Sagrada Familia y les pedimos si nos dejaban, no sé, 200 toneladas de vigas, que son las que usan para transformar los paneles prefabricados de la fachada de la Sagrada Familia. Nos las dejaron, las tuvimos durante 3 días con nosotros y las devolvimos. Por lo tanto, el coste de material de 30.000 metros cuadrados fue cero. La cantidad de desecho fue cero, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los espacios
el mayor de los tres espacios que teníamos que construir era un espacio de 40 metros por 40 metros, donde vemos las catenarias que construían un espacio que era el foro, el lugar donde se construían o donde se producían las conferencias durante esos 3 días. Pensar que colgar es la única manera de también construir monumentalidad. En ese recinto ferial no podíamos clavar cosas en el suelo, porque eso significa que cada semana, cuando hay una feria que va mutando, se tendría que ir reparando el piso constantemente. Por lo tanto, no podíamos hacer nada en el piso. Entonces, lo que hicimos es colgar, ¿no?, para construir precisamente esa monumentalidad en el sentido de monomaterialidad, pero también de dimensión, ¿no? Este es el espacio de meetings, el espacio de future, ¿no? Como veis, claro, que trabajar esos proyectos que cuando se ven son muy sencillos, también significa, y es una manera que trabajar que normalmente hago, es que yo cuando trabajo los proyectos me hago muchísimas preguntas, ¿no? Y lo que hago es constantemente sumar cuantas más preguntas, mejor para el proyecto, ¿no? Porque significa mayores restricciones, más ingenioso debe ser, ¿no? Pero cada vez que sumo más preguntas, cada vez resto más respuestas, ¿no? De manera que la idea es cada vez intentar hacer la respuesta más genérica posible que absorba el mayor número de preguntas posibles. Es decir, empiezan habiendo una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Y poco a poco las respuestas son cada vez menores, no porque elimine preguntas, sino porque cada vez la respuesta absorbe mayores preguntas, ¿no? Y en ese sentido también tiene que ver cómo los materiales o los proyectos son una especie de coreografía de ritmos, ¿no? ¿Qué significa eso? Fijaros que las líneas que vemos aquí horizontales son las estructuras metálicas que colgaban del techo. Esas estructuras metálicas que eran truss de aluminio, como los que utilizas en conciertos, esos truss estaban embebidos en el ritmo de la estructura metálica que conforma el recinto ferial, ¿no? Pero al mismo tiempo están cada 4 metros porque responden al ritmo embebido de los 2 metros más 2 metros de los rollos que están debajo y que cuelgan las catenarias, ¿no? Pero al mismo tiempo las catenarias, el ritmo de las catenarias que vemos así, está embebido en el ritmo de los cables que pasan horizontalmente entre truss y truss, que dependen del ritmo de la triangulación del truss. Por lo tanto, las catenarias no están a cualquier ritmo, sino que están al ritmo del cableado, que no está a cualquier ritmo, que está al ritmo de los truss, que no está a cualquier ritmo, sino que está al ritmo a la vez de lo que le cuelga, depende de él y de dónde cuelga, ¿no? Por lo tanto, todo esto es muy, digamos, acaba siendo una coreografía que lo más interesante es que al final no se note. O sea, que parece que todo era muy sencillo, ¿no? La espacialidad que construye este elemento no solo depende de dónde está colgando, sino de toda la red, por ejemplo, oculta que va por el piso, de la electricidad. Es decir, cuando de repente hay un momento donde un conferenciante estaba en un lugar y podía conectar una computadora para dar la conferencia, no era casual. Se había construido el vaciado posible en ese lugar para que ocurra esto. Por lo tanto, hay una red invisible, una grilla invisible de electricidad que también tiene que ver con esto, ¿no? Todo esto lo digo porque al final los proyectos parecen muy, muy sencillos, pero lo que interesa es esto, ¿no? Que parece que tengan truco, ¿no? Bien, esta es la catenaria que había de borde, ¿no? Lo que hacíamos es que las catenarias se iban transformando. Había la catenaria de entrada, ¿no? Entrar en un lugar así significa, en todos los proyectos, entrar en un lugar significa trabajar sobre la idea de umbrales, ¿no? No de cruzar puertas, sino de umbrales, cruzar espacios. Por lo tanto, la idea de recorrido, de entrar, de aproximarse, ¿no? En ese sentido, si os imagináis que en ese espacio de aquí fuera hay 12 metros de altura, al colgar de 6 metros ya dividíamos, ¿no? Subdividíamos la altura de entrada. De los 6 metros, tú te ibas acercando hasta el punto central, que es este, con una catenaria, que es la única que es continua, que está a 2 metros. Por lo tanto, hacías 12, 6, 2, ¿no? Cuando llegabas a este punto, ¿no? ¿Veis? Desde los 6 metros, esas son las imágenes que presentamos, colgábamos esos elementos que quedaban flotando a 45 centímetros del suelo, el piso, y cuando llegas al punto central, ¿no?, aparecía otra catenaria que te invitaba, ¿no?, era el umbral de entrada a ese espacio interior. Ese espacio interior que entonces tenía una catenaria más elevada que construía como el espacio de conferencias, ¿no? Que era este, eso es lo que presentamos, ¿no? Cuando presentamos esto nos imaginábamos que las vigas no se las iban a dejar todas iguales, pero evidentemente no eran iguales. Cuando llegaron tuvimos que proyectar a tiempo real, porque todas las vigas eran de diferentes colores, diferentes oxidaciones y diferentes longitudes. Decidimos agruparlas por tonalidades y luego decidimos apilar en sentido inverso a su longitud, es decir, las de longitud menor abajo y las de longitud mayor arriba, porque son vigas, ¿no?, y por lo tanto podían aguantar en vuelo, ¿no? Por lo tanto, se hacían pequeños abajo, iban subiendo y cada vez en una pirámide invertida construían
en las posiciones que decíamos de bancos, mesas, barras, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta situación idílica que veíamos en las imágenes no ocurría, ¿no? Y por suerte, ¿no? Por suerte no fue así. Creo que el resultado fue mejor, ¿no? Detrás aparecía como este espacio otra domesticidad, ¿no? Que es el espacio donde la gente que da la conferencia se espera para entrar por la parte superior cuando da la conferencia o salir por la parte inferior cuando ya ha dado la conferencia, ¿no? Bien, es lo que decíamos, ¿no? Esta imagen vemos como el camión que nos ha traído las vigas de la Sagrada Familia al mismo tiempo es la que las está colocando, ¿no? Por lo tanto, aquí estábamos dibujando a tiempo real, dibujando con la grúa, ¿no? En el sentido este, ¿no? Llegan las vigas y tal y como llegaban decíamos, no, pues esta la pones abajo, esta la pones arriba, esta no sé qué. O sea que decidíamos, ¿por qué podíamos decir? Porque esto no venía con una forma, sino que venía con un sistema de pensamiento, ¿no? Entonces en ese sistema podíamos como manipular y podíamos llegar a proyectar en la obra, ¿no? Que eso nos parecía como importante, ¿no? Esta, por ejemplo, es la construcción del espacio del teatro de 40 metros por 40 metros. ¿Veis cómo se realizaba en el piso? Aquí vemos los cables, o sea, a ver, ¿no? Transversales que pasan cosiendo los trus, que los trus están en relación, como decía, con la estructura existente del recinto ferial. Colgamos, ¿no? Desenrollamos, como habéis visto aquí, vamos desenrollando, haciendo la catenaria. Cuando estaban ya realizadas, se subía, casi como si fuera una escenografía, se subían, entraba el camión, colocaba las vigas metálicas en el piso y volvía a bajar esto, ¿no? Como una escenografía, casi como si fueran marionetas gigantes, ¿no? Esas son fotografías en construcción, ese espacio este trasero, ¿no? Otra cosa bonita también que me parece interesante es que decía antes la precisión de que son 180 gramos, ¿no? Los 180 gramos, insisto, en que generaban translucidez, pero al mismo tiempo suficiente peso como para generar geometría, ¿no? Generar forma. Pero al mismo tiempo también pienso que cuando algo cuelga es importante que se mueva, ¿no? Aquí era bonito que todo el aire acondicionado activado en el recinto ferial hacía que todo el edificio de 3.000 metros cuadrados se moviera, ¿no? Ligeramente, ¿no? O, por ejemplo, provocaba que hubieran diferentes caminos de entrada, ¿no? Hay el camino principal, pero hay gente que entraba a través, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando algo es blando, es interesante que la gente lo toque, ¿no? Aquí veis lo que antes hablaba, ¿no? De cómo las vigas, digamos, se van como apilando en el sentido inverso a su longitud, ¿no? Y construyen estos elementos, ¿no? Creemos dos piezas hasta una cierta altura construyen una mesa y dos encimas apiladas construyen una barra, ¿no? Y ese era el punto de información para saber qué conferencias estaba dando dentro en el interior, ¿no? Insisto, cuando se terminó, se sacaron y ya está, ¿no? Se volvieron a su lugar de origen. Están ligeramente separadas, aprovechando algunas de las maderas de desecho que habían de los stands, ¿no? Eso es bastante lastimoso. Te pasas una semana allí montando esto y te das cuenta que con todos los desechos de todo lo que ocurría en el recinto ferial te podías haber hecho una casa tranquilamente, ¿no? Y eso era una lástima, ¿no? La próxima vez que ocurra esto, iré con un camión. Pero es verdad que es increíble, ¿no? Entonces aprovechamos como los desechos, los pequeños trocitos de madera que habían de desechos de otros stands y los colocamos entre las vigas porque si no era imposible como apilarla y sacarla, ¿no? Que se hacía con un toro, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Entonces realmente es lo mismo, ¿no? Esto es una barra mesa, pero no tiene forma de barra mesa, ¿no? No es el sofá de Bruno Bonari, ¿no? Y aquí lo que ocurría, que generalmente la gente entraba de forma digamos, longitudinal, ¿no? Por esas cuatro grandes puertas simétricas de 6 metros de altura, pero había gente que entraba aquí, ¿no? Y entendía que esto era la construcción de un laberinto, un poco lo que antes hablábamos, Juan, del nido de la cultura en Vicente López, que también es un laberinto, ¿no? Son cuatro escaleras que se entrelazan y que son iguales. Y aquí es lo mismo, ¿no? El laberinto por desorientación, ¿no? Todo el tiempo estás viendo la misma catenaria. No se veía en planta, pero hay un truco, por ejemplo, que es que la siguiente línea de catenaria no está en el mismo lugar, sino que está desplazada medio módulo, ¿no? Para que no veas a través. Pero para que ese medio módulo, cuando llegas a los límites, no construya un decalado, sino que está continuo, lo que ocurría es que los últimos medios módulos de la segunda línea eran un módulo y medio, ¿no? Para hacer medio módulo en sus partes interiores, pero no en las finales, ¿no? Y una cosa que ocurría y que descubres cuando haces cosas de esas, por ejemplo, que era bastante bonito, que es que cuando tú entrabas en ese sentido y abrías las primeras cortinas, por tensión superficial, se abrían las siguientes, ¿no? Y era un poco como, bueno, era como algo mágico, digamos, ¿no? Que no tenía ni idea, ¿no? Y me gusta contar esas cosas como algo como que no tenía ni idea, ¿no? Como decir, no, es que yo sabía que la tensión superficial, no lo sabía. Sino que es bonito descubrir esas cosas, ¿no? Ahora no sé para la próxima, ¿no? Si no intentas hacer algo que no has hecho nunca antes, no descubres nada y por lo tanto no aprendes nada para la siguiente, ¿no? Ahora sí que para la siguiente, si lo hago, lo haré sabiendo a propósito de esto, ¿no?
y este lugar, ¿no? Por eso fijaros como hablaba antes de la idea de domesticidad, ¿no? Este lugar, esta especie de oasis, ¿no? Cavernoso de tejido, ¿no? Está dentro de un espacio que normalmente es un espacio en absoluto doméstico, ¿no? De 12 metros de altura y que en ningún momento genera domesticidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es un espacio flexible, ¿no? Si hubiera sido necesario al final hacer el auditorio más pequeño, hubiera descolgado más las telas, ¿no? Esa cosa que ocurre a veces en los auditorios, ¿no? Que a veces se ven demasiado llenos o demasiado vacíos, ¿no? Porque de repente hay una conferencia, el aforo es de 200 personas, pero resulta que hay 10 solo, ¿no? O lo contrario, ¿no? Pues aquí simplemente si descolgabas la cortina un poco más, ¿no? De repente el auditorio siempre estaba lleno, ¿no? Entonces, esa cosa, y tan sentido como que alguien simplemente descolgara, ¿no? La cortina. Bien, pasamos a la idea de la casa múltiple. La casa múltiple tiene que ver con lo que antes decía de cómo construir una casa de nuevo en relación con las preguntas y respuestas. Cómo construir una casa lo más genérica posible para que acepte el mayor número de especificidades posible, ¿no? Y esta fue la pregunta para esta casa, ¿no? Esta casa en 8 al cubo, ¿no? En 8 quebradas, en Chile, para un cliente que es Eduardo Godoy, que ya se convirtió en un amigo, ¿no? Un ingeniero, y que ya me había encargado en el 2015 hacer una instalación que diera, que fuera puerta, ¿no? Umbral a estas 16 casas, las 8 casas generadas por arquitectos japoneses, Ishigami, Nishizawa, Shijima, etcétera, Kengokuma, y las 8 chilenos que eran Aravena, etcétera, y que en su momento, cuando construí la intervención efímera de Umbral, ¿no? Que hice como esa rueda, digamos, bueno, la contaré otro día, no entraré en esto, ¿no? Que esta rueda que daba entrada, ¿no? A esas 16 casas que todavía no estaban construidas y que hablaban sobre una puerta efímera. La pongo aquí porque me acuerdo que cuando le hice la pregunta de dónde quería la puerta, me dijo donde quieras, ¿no? Entonces, lo que hice es aprovechar una vía del tren que había obsoleta para construir una rueda de manera que no tenía que responder a la pregunta, ¿no? Donde quieras es que la puerta estuviera donde quieras tú, ¿sabes? Porque solo tenías que mover la rueda, ¿no? Entonces, cuando me encargó una casa aquí detrás, también le pregunté, ¿dónde va la casa? Me dijo, donde quieras, ¿no? Y dije, bueno, ¿pero para quién es? Dice, no se sabe, ¿no? Entonces, la pregunta era el doble, digamos, de arriesgada, ¿no? No había ni lugar, como ocurría con la puerta, ni cliente, ¿no? Entonces, la pregunta fue, ¿cómo hacer una, cómo realizar una casa que es para nadie? Que en realidad no es la pregunta, no es la respuesta acertada, sino que es para todos, ¿no? La cuestión no era hacer una casa para nadie, sino que era una casa que podía ser para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una casa que era capaz de construir las reglas mínimas para que luego fuera habitada por el mayor número de posibilidades, de posibilidades, ¿no? Pensando que es una casa de segunda residencia, de fin de semana, etc. Bien, la casa es esta, es una casa cuadrada, de planta cuadrada, porque es una casa que no tiene orientación, es una casa que no tiene lugar, por lo tanto no debería ser direccionada, sino que debería ser bidireccional. En esta casa cuadrada, es una casa, la llamo la casa 8 más 1, porque como veis son 9 cuadrados, 8 exteriores más 1 en el centro. Se llama 8 más 1 no solo porque solo hay uno de los cuadrantes que es interior, respecto a los otros que son exteriores, sino porque es el único que tiene una función específica, que es la cocina. Es la cocina porque al mismo tiempo, para mí, esta casa, en medio como del desierto, delante del océano, debe ser una casa muy ancestral, muy vernacular. El primer hogar que existe es las personas alrededor de un fuego, ya sea para calentarse o para cocinar, o ambas cosas, ¿no? Es decir, el fuego es el primer hogar en el sentido de poder calentar y cocinar al mismo tiempo, ¿no? Esta casa, por lo tanto, tiene la cocina en el medio, en este lugar, y lo demás son estancias interiores y exteriores. Para poder construir que todos los espacios fueran iguales, se construía todo esto con madera, ¿no? Tiene que ver con esa idea de confort material. Se subdivide esto en una grilla, en una grilla de cuadrantes de 1 metro por 1 metro. La grilla del piso y la grilla de la cubierta son estos módulos que vemos aquí. Pero cuando es el espacio de habitar, ¿no? El espacio se habita a través de una grilla, que es la de 9 cuadrantes, ¿no? Y esta grilla está soportada por elementos de 3x1, también hechos de madera, que se traban entre ellos de la misma manera que se traba el espacio, de la misma manera que se traban la grilla inferior y superior, de manera que en realidad el detalle es el mismo a cualquier escala, ¿no? Eso también me gusta siempre pensar los proyectos que son multiescalares, no que son escalares en un sentido gradiente de pasar de una mayor escala a una menor o al revés, sino que se trabajan todas las escalas al mismo tiempo
para que el espacio se entienda como un espacio trabado, igual que la madera está trabada como junta constructiva, ¿no? Para eso fue necesario como, hacer como un, el espacio de los baños, digamos, de los espacios húmedos, hacerlos no mononucleares, sino plurinucleares, ¿no? Entonces, en lugar de tener como una habitación donde dentro tiene un inodoro, una bacha y una ducha, por ejemplo, eso se convirtió en espacios totalmente plurinucleares, ¿no? Separados, explosionados, ¿no? De manera que esos espacios que hemos aquí cerrado son los espacios que necesitan privacidad u opacidad, ¿no? Por ejemplo, los espacios húmedos, ¿no? Como pueden ser duchas, inodoros, bachas, etcétera, pero también los espacios de almacenaje, ¿no? Armarios, etcétera. Por lo tanto, lo que hacía es que todo ese espacio de aquí se convertía en una infraestructura, ¿no? Una infraestructura de grilla de 1 metro por 1 metro, que después eran de 5x5 módulos cuando son los espacios habitables, y de 3x1 los espacios de infraestructura. De infraestructura de almacenar, como decía, y de infraestructura húmeda, ¿no? De manera que cada uno de esos espacios tuviera un punto de agua. Eso permitía que tú podías elegir cómo habitabas este lugar, ¿no? Solo tenías que decir si aquí va el inodoro, o aquí va la bacha, o aquí va lo que sea, ¿no? La ducha o lo que sea. Y una de las condiciones que ponía es que los 4 cuadrantes de esquina siempre son estancias exteriores, es decir, que no fueran interiores. De manera que siempre este espacio se presentara, o esta vivienda se presentara siempre respecto al paisaje, no con esquinas convexas, sino siempre cóncavas, ¿no? Siempre abrazando el paisaje. Con la sensación de que no sabes muy bien si es un pabellón efímero, si es una casa en ruinas o es una casa en construcción, ¿no? Esa es una de las posibilidades, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que aquí arriba hay una habitación doble, abajo 2 simples y una sala de estar y un comedor a la derecha, pero también podría ser que las cosas se relacionan en diagonal, en longitudinal, etc., ¿no? De nuevo, esta idea de que todo es igual vuelve a construir la idea del laberinto, la que veíamos en el Nido de la Cultura de Vicente López o la que veíamos antes en el caso del espacio efímero, ¿no? ¿Por qué? Porque al final construye 2 tácticas, digamos, de percepción espacial, ¿no? Una es la construcción o la diagonalización de los espacios, ¿no? Como vemos, siempre estamos viendo en el sentido diagonal, ¿no? Porque las diagonales están despejadas para percibir que los espacios son mayores. Pero también el convertir los espacios de almacenaje o húmedos en plurinucleares y, por lo tanto, aislados, hace que los recorridos siempre sean, digamos, infinitos, ¿no? No hay lugares de cul-de-sac, de hacer y deshacer caminos, sino que siempre son lugares de continua circulación, ¿no? Como decía, esto se podía como construir en múltiples posibilidades, ¿no? Y entonces aquí, en el espacio del medio, lo que pensaba son las puertas como las que ocurrían en el estudio de Marcel Duchamp, ¿no? Donde habían 2 agujeros, 2 huecos y una puerta, ¿no? De manera que en realidad las puertas, dependiendo de cómo las cierres, estás definiendo si los espacios se relacionan en el sentido longitudinal o en el sentido diagonal, etc., ¿no? Aquí vemos la axonometría. De hecho, lo que hacía es 4 brigas de hormigón en el piso, ¿no? Que separaban la madera de la humedad del piso, pero que al mismo tiempo lo que están haciendo también es regularizar el encuentro con el piso, ¿no? El hormigón contacta con la irregularidad de la topografía y separa la industrialización de la madera del espacio habitado, ¿no? Esos espacios exteriores que decía antes son colonizados por la vegetación, es decir, toda esta grilla de la cubierta se convierte en un viaducto, ¿no? de agua que lleva el agua hacia los 4 huecos de esas terrazas, se acumulan en esos depósitos de la parte inferior, de aquí nace como esta vegetación que coloniza las esquinas y donde para mí aparecían cosas, intentaba como esos lugares como divertidos, ¿no? Como casi colocar, lo que nosotros llamamos un columpio, vosotros no llamáis un columpio, ya se entiende un columpio, ¿no? De manera que me gustaba esa situación como de borde, ¿no? Como cuando estás columpiando, estás dentro de la casa, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, ¿no? Como esa situación de colocar elementos que hablan sobre la visión casi efímera de ese habitar en este lugar, ¿no? También hablaba como de cómo la casa debería estar al lado de una roca, ¿no? Existente, hay varias piedras grandes, de manera que la piedra esta tuviera una doble función, ¿no? Una es la de acceder a la casa, ¿no? Casi como ocurre con esas piedras en las casas japonesas, ¿no? Donde el primer escalón es una piedra que pertenece al piso y luego hay la escalera que pertenece al cielo, ¿no? Entonces la piedra es la que te permite ascender hasta ese nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo la piedra es la que te permite anclar la casa, ¿no? La casa no está en cualquier lugar, sino que está anclada a esa piedra, ¿no? Como la casa Farnsworth está anclada a un árbol, ¿no? El árbol que le protege del sol, ¿no? Y por lo tanto no. Muchas personas dicen, está en cualquier lugar, no, está al lado de ese árbol, ¿no? Y lo mismo ocurría con esta piedra, ¿no?
Aquí hay como esa idea de diagonalización, ¿no? De explicar cómo la casa se ve a través de ella, ¿no? Casi como si fuera de nuevo esa idea del laberinto en medio de un desierto, ¿no? La exterioridad de ese punto central, ¿no? Ese punto central que es la cocina, el hogar, ¿no? La chimenea, ¿no? El fuego en medio del desierto se potencia con la idea de que como no tiene fachadas verticales, de hecho cada una de las estancias que hay alrededor de ella es una ventana, ¿no? De hecho una habitación es una ventana de la cocina, la sala de estar es una ventana de la cocina, etcétera. Pero al mismo tiempo lo que hacemos es que la cubierta fue una cubierta de ETFE que controlara como la temperatura interior, pero al mismo tiempo percibirá que tú cocinas al exterior, ¿no? Casi como si estuvieras realmente cocinando y de nuevo esa idea del fuego, ¿no? De casa ancestral, de un fuego y con la casa, ¿no? Con el hogar o con la casa, los habitantes alrededor del hogar, del fuego, ¿no? Estás desde fuera, ¿no? Es la vegetación, pero como veríamos que está como flotando con las cuatro vigas de hormigón que coinciden con las partes inferiores de los núcleos, ¿no? Un poco como su situación, ¿no? Creo, Juan, que con solo dos proyectos me estoy alargando muchísimo, ¿eh? O sea que sigo, ¿no? Cuento uno más, ¿eh? La casa Porsche es una casa que está ya terminada, pero que no se han podido realizar fotografías porque justo se terminó y pudo ir el cliente para el confinamiento. Es una casa en Asunción, en Paraguay. Y es una casa Porsche porque básicamente es lo que necesita una casa en Asunción, ¿no? En Paraguay, o sea, debido al clima muy húmedo, pero sobre todo muy caluroso de Paraguay, lo que necesitas es una sombra, ¿no? Una sombra bajo un árbol o donde sea una sombra refrescada, ¿no? Que pueda correr el aire, ¿no? Y es lo que trabajé. Si veis aquí en el alzado, básicamente es una casa donde aparece un recinto exterior que te protege del exterior, te da seguridad, ¿no? Que por un lado es un recinto simple, ¿no? Simplemente del ancho, del espesor de la fábrica de ladrillo, mientras que por otro lado tiene un espesor de 6 metros que permite cumplir al mismo tiempo la restricción de que tenías que construir a 6 metros de la calle, pero al mismo tiempo ese espesor de 6 metros permite como ubicar todas las partes que servidoras como el quincho, el estacionamiento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, era un recinto de ladrillo, ¿no? Muy como enraizado con el suelo, ¿no? Que todo el suelo, como sabéis, es un suelo muy rojizo, ¿no? Por eso se llama tierra colorada, ¿no? Pero un recinto asimétrico, ¿no? Tenía siempre lados de 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros y 600 centímetros, ¿no? La casa entonces se sitúa de forma asimétrica, ¿no? Como dejando jardín a un lado y al otro, uno el doble del otro, para que el aire corra a través de la casa, ¿no? Y la casa simplemente es cuatro pilares que aguantan dos vigas paralelas que aguantan una cubierta vegetal, ¿no? De manera que la cubierta vegetal también se separa, como veis aquí, con esas pequeñas vigas que veis aquí, se separa casi como si esa especie de alfombra vegetal, ¿no? Te separa del suelo. Lo que hace es, si en la planta, digamos, inferior o en la cota inferior, tú no puedes ver al exterior porque necesitas ese recinto para protegerte. En la parte superior lo que ves es que te conectas visualmente, ¿no? A través de la vegetación con el parque que había a ambos lados, ¿no? Por lo tanto, tiene continuidad visual, ¿no? Y casi física a través de la vegetación con ambos costados, ¿no? Pero al mismo tiempo, con la sensación, por eso hacíamos como este pequeño detalle, ¿no? Esas pequeñas vigas que separaban como esa cubierta, como casi como queriendo decir que esa cubierta verde lo que quiere es irse al parque, ¿no? Pero al mismo tiempo permitía otra cosa, ¿no? Que es generar una cota muy alta aquí. Como decía antes, es un espacio o un paisaje y un país muy caluroso. El aire caliente pesa menos, entonces está en la parte superior. Y gracias a que ambos costados están abiertos, hace un efecto Venturi Bernoulli, digamos, de succionar el aire caliente y sacarlo a través de las juntas, ¿no? Por lo tanto, el aire caliente sube a través de la ventilación cruzada de esas pequeñas grietas, succiona el aire caliente, lo hace subir y lo saca por estos espacios de aquí, ¿no? Por lo tanto, construye una sombra agradable en un paisaje caluroso, ¿no? Aquí vemos lo que decíamos, ¿no? El paisaje de la tierra. Me acuerdo que en una de las visitas que fui haciendo por alguno de los pueblos, ¿no? Habían como esas construcciones fantásticas que son los hornos de ladrillo, para cocer el ladrillo, hechos de ladrillo también, ¿no? Esa idea de monomaterialidad que también insisto en varios proyectos, ¿no? Y esta fotografía que es para mí era importante, que era la casa típica paraguaya, que es la casa Culata-Yovai. La casa Culata-Yovai trabaja con dos estancias separadas, ¿no? De manera que no tiene circulaciones, no pierde espacio. Son dos habitaciones separadas y un espacio cubierto en medio, ¿no? Un espacio cubierto que de nuevo a dos aguas
con una cubierta bastante porosa para que respire, para que se vaya como el aire caliente, pero también a dos aguas para que genere un punto más alto en su parte inferior y que el aire caliente se acumule arriba, y dos habitaciones a ambos extremos, ¿no? Y fue la misma manera en la que trabajé el proyecto, ¿no? Estas son las imágenes. Hay una habitación a un lado y dos habitaciones al otro lado, y dos elementos de ladrillo, como si fueran esos hornos cerámicos, dos elementos de ladrillo que dan privacidad a las dos habitaciones que miran, ¿no?, hacia un lado y hacia el otro, ¿no?, pero dejando un corredor alrededor, a cubierto, ¿no?, un corredor que es también como los corredores, corredor Yeré, ¿no?, que son los corredores también paraguayos, ¿no?, que siempre van alrededor de las casas, ¿no?, a cubierto. Y lo que hacían esos dos módulos de aquí es contener el espacio húmedo, pero al mismo tiempo también contener los fuegos, ¿no? En un lado, que es este de aquí, aparece la chimenea, y en otro la cocina. Es decir, si la casa en Chile era una casa alrededor de un hogar, esta es una casa entre dos hogares, ¿no?, entre dos fuegos, el de cocinar y el de calentarse, ¿no? En la mayor parte del año las puertas están totalmente abiertas, y simplemente un porche que tú ves a través, ¿no? Aquí vemos como realmente las puertas estarían abiertas, aquí solo hay unas cerradas, ¿no?, y puedes entender que todo ese espacio simplemente es un porche dentro de un recinto. Aquí lo vemos. El módulo de ladrillo, ¿no?, apilado el ladrillo igual que lo apilan cuando está secándose el ladrillo, que es trabado en las esquinas. Al final vemos como ese espesor de 6 metros que contiene el quincho y el estacionamiento, etc., ¿no? Y es esto, ¿no?, como este muro, digamos, que toma dimensiones diferentes. Esta es simplemente casi como una construcción primitiva, ¿no?, como si fueran casi 4 piedras y otra piedra que encima, ¿no?, casi como un menhir, que sustenta como esta pieza ligera, ¿no?, y luego los dos volúmenes de ladrillo, ¿no? Estas son las fotografías en construcción de Fede Cairoli, que son fantásticas, ¿no?, las fotografías. Y vemos aquí como los dos pilares de hormigón, que como veis son dos pilares de hormigón que, para tener más inercia, tienen espesor, de manera que en realidad la propia estructura tiene en su interior los espacios de almacenaje. Es decir, este no solo es una columna, sino que es un armario, y este no es una columna, sino que es un armario. Por lo tanto, cada habitación tiene dos armarios. La habitación principal tiene dos, y la otra, las que se dividen en dos, tienen uno en cada costado. Ese es el baño de la habitación de las dos habitaciones de la izquierda, y el fuego de la cocina, ese es el fuego de la chimenea, y el baño de la habitación principal de acá a la derecha. Aquí los espacios que quedan como en sombra, ¿no?, como levitando, y aquí arriba es donde irá la cubierta vegetal, que en estas fotografías todavía no estaban, ¿no? Lo que decíamos antes, sin mortero, ¿no?, para hacer los núcleos de agua, lo que se hicieron es apilar las piezas cerámicas, igual que se apilan en el momento de secado, ¿no?, de almacenaje, de post-secado, perdón, como se ve aquí, donde 4 piezas de estas en el sentido longitudinal son igual que la otra, ¿no?, de costado, y casi como si fueran en carretera, casi como si las encontrasen en una carretera apiladas, ¿no?, como ocurre en el paisaje. Aquí veis desde fuera, ¿no?, como esto todavía en construcción, evidentemente esto ya no está, ¿no?, todas estas cosas, ni el baño, ni las puertas y tal, pero esta pieza de ladrillo, y aquí vemos cómo asoma la cubierta de hormigón por aquí encima, ¿no?, esta cubierta de hormigón que estará flotando entre dos ámbitos, ¿no?, que está aquí, ¿no?, esa cubierta de hormigón que en realidad flota entre este espacio vacío de aquí y aquí delante, que hay un gran parque, ¿no? Cuando esto sea verde, cuando se sienten aquí, la sensación será que precisamente están conectando, es un puente, ¿no?, es casi como la casa puente de Amancio Williams, ¿no?, eso es un puente visual entre los dos espacios verdes, ¿no?, son este y este, ¿no? Y luego, de nuevo, lo de siempre, ¿no?, la construcción de la percepción, ¿no?, de una percepción de un espacio mayor a través de nuevo, los recorridos infinitos, ¿no?, a través de los dos, de la casa, ¿no?, no solo del recinto, sino de la casa, a través del corredor Yeré, pero también de las cajas interiores, que siempre son recorribles en el sentido, digamos, de 360 grados. Y yo creo que, Juan, lo podemos dejar aquí, porque si no... No dará tiempo, ¿cómo lo ves? Por mí, que sigas todo el tiempo que quieras, pero ¿cuántas te faltan? ¿Dos más? ¿Una más? No, faltan... Es que después, yo siempre digo, hablaré un poquito de cada una, pero siempre me ocurre que me es imposible, porque
Es que, presidente, siempre digo lo mismo, que a mí me interesa, y hay mucha gente que a veces dice, vale, pero cuentas todos los secretos, ¿no? Pero es que lo interesante es hablar de por qué ocurren las cosas, ¿no? No, no de cómo han ocurrido, ¿no? No, sí, para mí es importante que sigas y podamos ver todo. Creo que es una bueno, hablo oportunidad. Hablo de esta que... casa, hablo de esta casa y lo dejamos aquí. Y luego ya pero pues, son tómate el tiempo, ¿no? Después... quédate tranquilo con el tiempo, que para nosotros es un privilegio que estés y vamos... Para adelante, bueno, sigue. Dale, todo lo que quieras. Hablo de esto y lo dejamos que está bien. Después quizá conversando puedo enseñar otras imágenes y otras cosas según las preguntas. Como te sientas cómodo, todo tuyo. Dale. Esa es una casa en San Cugat del Vallès, que es una casa, es una población que está al lado de Barcelona, y es una casa que si las otras las hemos ido trabajando, las hablaba casi, cuando hablaba de la casa múltiple en ocho quebradas para ocho al cubo, muy pensada como en la planta, en ese juego en planta, esto le ocurre en corte, ¿no? Es una casa existente entre medianeras, que es la casa que vemos aquí con esa forma más tipológica de casa, ¿no? En la cual su espacio interior era un volumen totalmente, digamos, deshabitado, o sea, por construcción estaba destrozado su espacio interior, por lo tanto era un gran volumen, ¿no? Una casa con un gran volumen que habían desaparecido sus forjados interiores, ¿no? Una casa muy estrecha de 4,5 metros de ancho, por 11, más de 11 metros, 11-12 metros de profundidad, donde debido a su situación delante de un monasterio muy, muy lindo, que lo se verá, debíamos preservar, ¿no? Y estaba protegida la fachada principal y la cubierta, ¿no? Por lo tanto, no podíamos tocar la fachada principal ni sus huecos, que solo son tres, la puerta, una ventana y un balcón. Sí que podíamos tocar la fachada de atrás, pero no podíamos tampoco tocar la cubierta, con lo cual no podíamos tener como lucernarios, ¿no? Lucarnas por esos lugares. De manera que era como muy complicado, ¿no? La casa fue cómo disponer una casa flexible en corte, no en planta, ¿no? Versátil, y al mismo tiempo cómo esos elementos versátiles lo que están haciendo es esculpir la luz para que llegue incluso al interior de la casa, ¿no? Y cómo entender que la casa es una casa dentro de una casa, es una casa nueva dentro de una casa vieja, de manera que lo que se hacía es separar la casa nueva de la casa antigua, de manera que la casa antigua se convierte en paisaje de la nueva, ¿no? No solo para que circule el aire y la luz, sino también para entender que la casa vieja es un paisaje de la casa nueva, ¿no? Pero también para entender otra cosa, que es que en una casa no se necesita tener el mismo nivel de confortabilidad en cada uno de los espacios. No es lo mismo cuando estás en una sala de estar que cuando estás durmiendo en un dormitorio, ¿no? Entonces empezamos a entender la casa como si hubieras separado las capas de una fachada, ¿no? La fachada normalmente tiene como la hoja cerámica, el aislamiento, la cámara de aire, la hoja cerámica, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué ocurriría si entendiéramos la casa como si hubiéramos separado todas esas capas y habitaras entre ellas, ¿no? De manera que la casa antigua sigue siendo una hoja cerámica, ¿no? Que ya existe, pero que no tiene aislamiento, ¿no? Pues es una hoja cerámica. Dejamos una cámara de aire, que es una cámara de aire habitable. Hacemos otra hoja cerámica, que en este caso era de bloque de hormigón, ¿no? Porque también los materiales en el sentido didáctico hablan de cosas, el bloque de hormigón es el que estaba más cerca de la urbanidad, de la ciudad, y dentro de este elemento generamos la madera, que en realidad lo que nos da es domesticidad, pero al mismo tiempo es la que te aísla, ¿no? Que en realidad la madera que construye esas casas dentro de la casa nueva, dentro de la casa vieja, está construyendo los espacios de los sueños, ¿no? De los espacios de dormir. Por lo tanto, y el aire entre ellas es el espacio de estar, cocina, comedor, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo una casa donde en realidad lo que estamos haciendo es simplemente un detach, ¿no? De las capas de fachada para construir niveles de confortabilidad diferentes en función de cuantas más capas de casa tienes, menos capas de ropa tienes, ¿no? Que es cuando vas a dormir, ¿no? Entonces es como un juego constante ¿no? De entre espacios, entre capas, entre materiales, ¿no? Esta es la situación, es la casa estaba aquí, como veis una casa muy muy estrecha, con un jardín en la parte posterior y aquí el monasterio, ¿no? Lo que ocurre aquí, ¿no? Veis, la casa es esta de aquí, con la luz encendida, la blanquita, y como veis, todas las personas que van allí, que a veces dicen, no, quiero ir a ver la casa esta de Josep y tal, y van allí y dicen, pues no la encontramos, bueno, es que no se ve, está dentro de esta otra casa, ¿no? Digamos. Ese es el monasterio, y como veis el monasterio también está en una cota superior, el monasterio como siempre ocurre en los monasterios y en los castillos, en la antigüedad estaban en cotas altas de territorio para estar protegidos, digamos, de ataques, etc. Con lo cual tiene una pendiente bastante importante en el sentido longitudinal la casa, y eso fue importante, ¿vale? Aquí lo veis, esos tres huecos son los que se tienen que mantener. Entonces,
¿Qué ocurrió? Que al separar la casa y entender la casa nueva y entenderla que está dentro de un volumen de aire, al separarlas permitió que, por ejemplo, esta ventana, que antes daba solo luz a una habitación que había detrás con un forjado aquí en este punto intermedio, al separarse la casa, esta ventana se convirtió en una lucarna del espacio inferior, ¿no? Por lo tanto, el espacio inferior, que está semisoterrado, ¿no? Porque en realidad está contra un muro de contención que está aquí debajo, lo que le ocurre es que le entra la luz gracias a este elemento, ¿no? Y como esto, varios elementos, ¿no? Aquí, otro punto importante es la escalera. En un espacio de 4,5 metros de ancho, normalmente lo que se hace es colocar la escalera transversal, ¿no? Para poder aprovechar el máximo espacio posible. Pero aquí fue otra vez un juego sobre la percepción. Es decir, lo que hicimos es colocar la escalera en el sentido longitudinal, ¿no? Con 1 metro de ancho, con 90 centímetros de hecho en interior, ¿no? Casi 1 metro de ancho. De manera que era un juego perceptivo. Es decir, preferí perder 1 metro de ancho y que luego tuvieras 3,5 en lugar de 4,5 siempre. Porque si tú lo que haces es forzar que cada vez que una persona para ir de un lugar a otro tiene que pasar por este metro de bloque de hormigón, lo que ocurre es que cuando llegas a los 3,5 metros, que es de madera, pero has pasado por 90 centímetros de bloque de hormigón, parece que esos 3,5 metros son más de 4,5. Por lo tanto, en lugar de conformarse con los 4,5 metros, lo que hice es trucar la percepción para que los espacios parezcan mayores, ¿no? Por eso, lo que ocurre es que esta casa interior, esta casa dentro de una casa, tiene dos medianeras asimétricas. Una medianera de 90 centímetros, que es el espacio de circulación, y una medianera de 40 centímetros, que es el espacio de almacenaje, ¿no? Son dos infraestructuras. Me gustaban esas fotografías de Marcus Mook, ¿no? Donde toma fotografías de las huellas de casas que se han derribado, ¿no? Sobre casas que existen, ¿no? Entonces, me gustaba porque en realidad es lo que es la casa, ¿no? Es una casa nueva dentro de una vieja, ¿no? Que aquí es lo contrario, ¿no? Es la vieja se ha derribado y la nueva está, ¿no? Pero es importante como este aire que hay entre ellas, ¿no? Y la idea de huella, ¿no? De hecho, es esta maqueta, ¿no? ¿Veis? Aquí lo que se ha hecho con listones es la casa vieja. Lo que veis aquí con madera laminada, ¿no? Es la casa nueva. La casa nueva, por lo tanto, si la casa vieja solo tiene dos fachadas, ¿no? Porque hay dos medianeras y dos fachadas. La casa nueva es una casa con cuatro... La casa nueva es una casa aislada de cuatro fachadas porque tiene ventanas que miran a la casa vieja, ¿no? Pero también miran a la pared, a la medianera, ¿no? Y esas puertas que veis aquí, puertas, bueno, esos huecos no son puertas, huecos y ventanas, miran a la calle interior, ¿no? De hecho, es como, por eso digo que esto es una casa, la casa como ciudad, ¿no? Porque realmente esos huecos llevan a esas escaleras que no ves aquí, están por detrás, es como la escena esa de Jacques Tati llegando a su casa, ¿no? En la película Mi tío, ¿no? Que tú no llegas a ver las escaleras, ves cómo él aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y puedes llegar a leer cómo son las escaleras por el movimiento de él, ¿no? Pero no las ves, digamos, solo las ves a través del movimiento de la persona. Y eso ocurre lo mismo, la gente desaparece a través de esos huecos y vuelve a aparecer en otro lugar. Y forzar, como decía antes, a que la gente circule por espacios de 90 centímetros, cuando llegan a esos espacios de luz, ¿no? De madera, etcétera, aparecen lugares mayores. Y lo que decía antes aquí, ¿no? Esa ventana que antes solo iluminaba una habitación quizá de 6 metros cuadrados, separar la casa permite que la luz entre y se convierte en una lucarna de ese espacio que estaba enterrado. Esas casitas, digamos, que son los dormitorios, de nuevo, no son temas tipológicos, ¿no? Que son casas dentro de la casa, dentro de la casa, sino que sus geometrías tienen que ver con hacer llegar la luz, ¿no? A través de sus juntas vacías, hacer llegar la luz, ¿no? Al corazón de la casa, que es este lugar, que es la cocina, ¿no? De nuevo, la cocina es el único lugar que no tiene ni una ventana, pero en cambio está lleno de luz. Va a ser el corazón de la casa, ¿no? Bueno, en esta axonometría se explica todo, pero es muy difícil ahora de dedicar más tiempo a esto, ¿no? Aquí veis lo que decía antes, ¿no? Una medianera gruesa que contiene las circulaciones y otra medianera menos gruesa, ¿no? Que contiene el almacenaje. Esto es una estantería, por lo tanto lo entiendes como una fachada como de lamas y en cambio esta es una pieza de bloque de hormigón y por lo tanto lo entiendes como una fachada de huecos, ¿no? Por lo tanto, esa es una casa, como decía, la casa interior es una casa con cuatro fachadas, ¿no? Esas fachadas de huecos que dan a la calle interior, que son las escaleras, y esa fachada de lamas que construye como las memorias, ¿no? No solo hay libros, sino los recuerdos de viajes, lo que sea, ¿no? Cómo se separa de la casa, etc. Bueno, esas son todas las plantas. Un poco la circulación, lo que decíamos, la calle interior de la casa, ¿no? Vimos como, por ejemplo, hay ventanas que miran a la medianera y ventanas que miran a la casa nueva, ¿no? Por lo tanto, miran a la casa vieja y a la casa nueva, ¿no? El bloque de hormigón in situ de las escaleras,
Ponemos, por ejemplo, este lugar que también parece muy interesante y que ocurre constantemente en la escalera, ¿no? Que es, fijaos que aquí llegas, tienes que pasar por ese espacio para volver a coger la otra escalera. Es decir, constantemente es compresión, dilatación, ¿no? Parece muy estrecho, muy ancho, muy estrecho, muy ancho. Pero también esa idea de casa-ciudad en el sentido de balconearse, ¿no? Aquí podéis imaginaros que una persona quizá está entrando por aquí, ¿no? Está entrando en la casa en este punto, ¿no? A través del puente, que es un puente metálico, ¿no? Fijaos que el bloque de hormigón habla de la idea de calle, de ciudad, la madera habla de la domesticidad y en cambio el acero habla de cómo cruzas de una casa a la otra, ¿no? Entonces, os podéis imaginar a una persona entrando por ese punto y esta persona llegando aquí y que de repente le pregunta algo a la otra a través de un balcón, ¿no? Porque aquí detrás hay un vacío que es la otra escalera, ¿no? Por lo tanto, es bonito como en la casa constantemente te estás balconeando con el resto de habitantes de la casa, ¿no? Como si fuera realmente una pequeña ciudad. Aquí vemos como la cocina le está llegando luz por esta parte superior, ¿no? Pero aquí se puede ver, aquí arriba a la derecha está la habitación de la hija mayor, de Bruna, ¿no? Y vemos como la habitación de aquí arriba, en el momento en que abre su ventana hacia la cocina, la habitación se convierte en ventana de la cocina, ¿no? Porque automáticamente la luz que acumula, ¿no? Esta habitación de aquí arriba, que es la habitación que da al balcón, ¿no? Entra, como veis aquí arriba, ¿no? Esa luz natural entra aquí, ¿no? Por lo tanto, en el momento en que Bruna está balconeando aquí, está preguntando a sus papás si la comida está hecha, ¿no? Está convirtiendo la habitación en ventana de la cocina, ¿no? Y aquí arriba a la izquierda lo mismo, vemos cómo entra la luz a este lugar, ¿no? Y es bastante interesante, la casa, evidentemente, como se separa, también se separa en cubierta, ¿no? Y aquí arriba aparecía la última habitación, que es la habitación de invitados. Eso me parecía interesante porque normalmente cuando tienes una casa, la habitación de invitados está en el jardín muchas veces, ¿no? Es como la casa de invitados, ¿no? En este caso, la casa de invitados es la única que está en la casa antigua, ¿no? Porque esta es la plataforma, pero su cubierta es la antigua, ¿no? Por lo tanto, el único que vive en la casa antigua es el invitado, ¿no? Todos los demás viven en la casa nueva, ¿no? Aquí vemos como la geometría de este elemento, ¿no? De este baño, está dejando pasar la luz hasta este punto, que no tiene ninguna ventana, ¿no? Por lo tanto, esos desencajes lo que hacen es guiar la luz hacia el interior de la casa, ¿no? Y cuando vemos desde fuera la fachada de atrás, sí que es una fachada nueva, de hecho es la casa nueva que está incrustada dentro de la casa vieja, y vemos como si desde la calle superior, ¿no? Que en contacto con el monasterio, la entrada a través de las dos casas es un puente metálico, vemos como la parte posterior es un umbral metálico, ¿no? Un umbral que se separa de los vecinos de nuevo para dejar pasar, ¿no? La pared, incluso con su graffiti, ¿no? Existente, y ese pórtico, ¿no? Que construye como la entrada del estacionamiento, pero al mismo tiempo se abre como una gran pérgola, ¿no? Una gran marquesina, ¿no? Permite siempre entender que lo metálico, ¿no? Es lo que nos habla de la transición entre lo público y lo privado. Y yo creo que Juan con esta sí que lo dejamos. O sea, hemos hablado de casas múltiples en corte y en planta y de cómo los materiales nos cuentan sobre los espacios, etc. Perfecto. La verdad, increíble. No sé si viste, pero muchos chat de que siga Joseph adelante. Ah, no he visto nada, no he visto nada. Te apoyamos en todo, así que te agradecemos. La verdad, te agradecemos porque ha sido increíble. Yo, por la persona, es la primera vez que escucho una charla tuya y me ha fascinado un montón. Y tengo mucho para hablar, así que esperamos tener un poquito más de tiempo para hablar. Así que invito a la gente que prenda sus cámaras, el que quiera preguntar me puede alzar la mano o simplemente hablar. Yo quisiera, desde el principio, Joseph, yo he estado viendo un poquito de tu trabajo y dices que te gusta la palabra diálogo. Y que cuando haces una charla, aprendes cosas. ¿Nos podrías contar qué aprendiste haciendo esta? O sea, ¿cómo ves este tema de la domesticidad? Creo que ha sido un tema importante. Y me ha gustado mucho el tema infraestructura doméstica. O sea, creo que ahí viene el aprendizaje, ¿no? De entender algo que es monumental en ciertos puntos, pero hacerlo de doméstico, creo. Empiezo con esa primera cuestionamiento que tengo y de ahí vamos a seguir charlando. No, hombre, primero aprendes hay tres momentos, ¿eh? Que aprendes en una charla, y supongo que nos ocurre a todos aquí, ya digo, hay mucha gente que da muchas charlas, ¿eh? en la audiencia, pero aprendes
hay tres momentos donde aprendes en una charla, ¿no? Uno es cuando preparas la charla, de qué vas a hablar, ¿no? En tu caso, hay mucha gente que a veces dice, bueno, habla de lo que quieras y ya está, ¿no? En tu caso sí que dijiste, habla un poco, o sea, céntrate un poco más en temas que tengan que ver con el confinamiento, ¿no? O con esa época de pandemia, ¿no? Entonces, quise una, poner en valor cómo la arquitectura realmente es uno de los elementos más importantes, ya lo sabíamos, digamos, de los elementos más importantes en este momento, ¿no? Y hay que darle valor y poner la importancia donde le pertoca, ¿no? Entonces hay un momento que aprendes sobre eso, es decir, en el momento en que le preparas la charla e intentas enfocarte sobre algo que has dicho, ¿no? Entonces, en ese momento tuve que decir, ¿qué espacios han triunfado, digamos, durante esta época de pandemia? Espacios domésticos, espacios de habitar, ¿no? ¿Y cuáles no? ¿No? Entonces, es cuando te das cuenta que esos espacios que no son suficientemente versátiles en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque hasta ahora, claro, ibas a la casa a comer, te ibas, volvías a dormir, entonces no, era normal que los lugares se llamaran dormitorio o se llamaran comedor, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo tuve un profesor muy bueno, de hecho él ya murió hace un tiempo, para mí fue el mejor profesor que tuve, que se llamaba Albert Illescas, y él ya hablaba de estas cosas de una forma que te das cuenta con el tiempo, ¿eh? Porque no te las decía tan así, ¿no? Pero me acuerdo que en los programas, era un curso de tercer año, era un curso de vivienda, y él cuando había un semestre lo hacíamos sobre vivienda comunitaria, digamos, colectiva, y otra sobre vivienda privada. Y en la vivienda privada siempre nos hablaba como de un personaje, se inventaba un personaje, ¿no? Entonces te decía, mira, es una persona, por ejemplo, una persona mayor, mujer, que vive sola y que le encanta leer mientras come, ¿no? Entonces te ponía, tienes que hacer una cometeca de 25 metros cuadrados, ¿no? Entonces te decía, había una cometeca, no eran dormitorios o bibliotecas o comedores, era una cometeca, ¿no? Entonces de repente, o sea, una cometeca, ¿no? Entonces te estaba de repente juntando como dos lugares, ¿no? La biblioteca y el comedor, ¿no? Y entonces se inventaba programas así que me parecían súper interesantes y de hecho hablaban de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Por eso digo que cuando te preparas todo. Luego hay otro momento que es mientras la cuentas, ¿no? Aunque cuentes 300 veces un proyecto, cada vez que lo cuentas descubres algo inconscientemente del proyecto, de ti, de no sé qué, es increíble. Y el tercer momento es cuando preguntáis, digamos, ¿no? Que te fuerza, digamos, a repensar cosas también, ¿no? Y luego siempre me gusta como en todas las charlas contar algún descubrimiento, ¿no? Como lo de las telas que decía. Y también me gusta contar, como decimos nosotros en castellano, en español, digamos, alguna cagada, ¿eh? De errores. Errores. Es que descubres de los errores también. Bueno, aprendes muchísimo de los errores. No, sí, totalmente. No, y hablando de esto de aprender, el enfoque tuyo con el tema de cuando te toca una vivienda, un pabellón, es el aprender de eso. No hace falta, no tiene nada que ver con el uso, tipo o programa. Si no tiene que ver en qué aprendes sobre esas acciones. Porque te oigo hablar de pabellones, pero hablas igual que casas. O sea, es como, es una mirada casi que está ahí siempre, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho. No sé, invito a hablar a Rodi, a Nacho, está por ahí Carlos. Yo hasta eso, yo escuchándote, porque te estudié antes de esto, encontré algo fabuloso que es el nido y el tema de la belleza. Me parece fantástico y no sé si lo podrías contar. ¿Cómo algo Hoy no empecé con este, ¿ves? Empecé con lo de Bruno Bonari, sí, muchas charlas empecé con el nido. Sí. Pero yo porque es la primera vez, pero me fascinó porque es algo tan, o sea, sobre la belleza creo que ahí está la definición, creo que no hay más. No sé si la podrías contar un poquito para que los demás... Bueno, hay muchas charlas que empiezo con una imagen de un nido, muy linda, ¿no? Entonces muchas veces que empiezo la charla con dos preguntas, ¿no? A la audiencia, diciendo una, preguntando quién considera que ese nido es bello y automáticamente como el 90% de gente al menos levanta la mano, ¿no? Claro. La segunda pregunta es quién piensa que el pájaro intentó diseñar algo bello, ¿no? Y nadie levanta la mano, ¿no? Entonces es increíble. Entonces siempre digo lo mismo, que ese es el tipo de belleza que me interesa, ¿no? Que es una belleza que no es subjetiva, sino que es objetiva, ¿no? Claro. Y que aparte está basada en el conocimiento y no en el gusto, ¿no? Porque si estuviera basada en el gusto, vuelve a ser lo subjetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el por qué ese por qué para mí, digamos, ese niño es bello desde el conocimiento, siempre lo cuento que son por tres
tres atributos que para mí, digamos, son importantes también en cómo entiendo las maneras de trabajar, ¿no? Uno es la monomaterialidad, ¿no? Porque es trabajar de una forma monomaterial significa entender el material como un socio. Y si tú le preguntas a la tele a qué prefiere, estar colgada o estar apilada, te dirá colgada. Y si tú le preguntas al hormigón qué prefiere, estar apilado o estar colgado, te dirá apilado, ¿no? Cuando ya sepas cómo apilarlo, quizás sabrás cómo colgarlo después, ¿no? Pero al menos aprende a apilarlo, que es lo que te dice él, ¿no? Después ya sabrás jugar con él. Pero cuando trabajas con un solo material, no trabajas el material de una forma como superficial, como pieles, sino que lo trabajas de una forma esencial y por lo tanto se convierte en estructura, en espacio, en todo, ¿no? No es un maquillaje, ¿no? El segundo es la geometría, ¿no? Trabajo por geometría, ¿no? Los pájaros cuando hacen los nidos trabajan por geometría, ¿no? Ensamblando los, digamos, las ramitas, ¿no? Una con otra, y no utilizan ni tornillos, ni clavos, ni cola, ni nada, ¿no? Simplemente es un trabajo por geometría. Entonces, eligen el material que permite generar una geometría que es autoportante y que no necesita de otro material, ¿no? Entonces, es un trabajo por geometría, ¿no? Cuando los indios hacían los tipis, ¿no? No hacían columnas y vigas, ¿no? Se hacían así. Y cuando se hacían rotacionales para que quedara abierto, era para que cuando hicieran el fuego en el piso, ¿no? El humo saliera por el hueco que se genera arriba, ¿no? Entonces eran autoportantes, no necesitaban andamios para construir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no construían nada arriba. Desde el suelo ya era autoportante. Entonces, ese tipo de inteligencia es la que me parece bella, ¿no? Y el tercero es la eficiencia. El pájaro no está yendo a buscar ramas a China, como hacemos todos, ¿no? Digamos que, sino que está buscando las ramas que están al árbol de al lado. Y no digamos, no coge una rama así y utiliza un trocito así y tira el resto, ¿no? Coge las que necesita, digamos, ¿no? Y aparte el nido, cuando ya tiene uso, cae en el suelo, se convierte en compuesto orgánico, sale otro árbol, del que salen unas ramas que hacen otro nido, ¿no? Entonces hay una economía circular. Entonces, esa eficiencia, geometría y monomaterialidad creo que son esenciales en toda la arquitectura animal y la arquitectura vernacular, ¿no? Y que creo que hay que aprender de eso. Sí, no, fantástico. Por eso quería que escucharlo otra vez, porque escuchar eso y ver la obra es una narración muy coherente, así que la verdad que fantástico, me ha emocionado otra vez después de que lo vi. Así que está Rodi por ahí. Gracias, Juan. ¿Qué quiere? ¿Abriste el micrófono? ¿Quieres decir algo? Sí, no, me quedé pensando en las obras que vimos y las primeras obras parten muy fuerte de esta base que acabas de nombrar, ¿no? El trabajo sobre los materiales, la geometría, inclusive vos podés explicar claramente el tema de la modulación y cómo esa modulación en la casa de Chile, por ejemplo, permiten empezar a comprender esos espacios. Luego aparece una cosa que es importante en los dos primeros, que tiene que ver con esta relación con el lugar, ¿no? Que quizás parece como muy autónomo de la disciplina de la concepción de la casa, pero luego aparece el lugar cuando aparece la piedra o cuando aparece el columpio, ¿no? Y me preguntaba un poco cómo habías podido trabajar en esta última casa donde la preexistencia se vuelve como un material de arranque, digamos, ¿no? Quizás en la de Chile el lugar va apareciendo y vos podés conectarte con él como para terminar de enlazar los últimos pasos del proyecto, por decir. En cambio, en el de la casa, que acabas de mostrar, esta última, la preexistencia toma un lugar como primordial. Es decir, ¿cómo haces para trabajar con cierta autonomía con los materiales y con los sistemas en relación con el diálogo que te genera la preexistencia? Sí, en esta última, gracias, Rodri. En esta última, de hecho, claro, es lo que dices, ¿eh? O sea, desde el principio entendí que la casa existente era el paisaje de la casa nueva, ¿no? Y que debía como trabajar sobre esa idea también de cómo la distancia, ¿no? A veces la distancia era así, ¿eh? Era nada, ¿no? Pero a veces la distancia es mayor, ¿no? Y permitía como iluminar lugares que antes no se iluminaban, ¿no? De forma natural, o ventilar, ¿no? Como dije, o sea, que una ventana se convertía en lucarna, ¿no? Que nunca había sido ventana, ¿no? Pero al mismo tiempo también como la casa nueva trabaja en desniveles para trabajar sobre las diagonales respecto a las ventanas existentes, ¿no? Pero que al mismo tiempo permita que las estancias permitan ver por encima de la siguiente, ¿no? Pero también para construir, lo que ocurre también en esas casas como entre medianeras antiguas es que todos los espacios son espacios pasillo, ¿no? Porque son como desproporcionados, ¿no? Y son forjados, ¿no? Que siempre son de 4 o 5 metros por 12, 15 metros de largo, ¿no? Entonces, esa idea como de construir los espacios en los bordes, ¿no? Se va generando un vacío interior, ¿no? Que permite entender la casa también como la construcción de un ágora, ¿no? Y luego esta idea de las capas, ¿no? Que decía también entender que la casa antigua
sea que en realidad tú estás, en esta casa estás como viviendo en la fachada, en realidad, ¿no? Porque con esa cosa que decía de las capas, de hecho, lo que dices, el hermano de la dueña es diseñador y diseña unas lámparas muy, muy bonitas que son cerámicas, ¿no? Entonces lo que dices es que pues, todas las lámparas de la casa son cerámicas. Entonces era bastante bonito porque la última capa de la casa es la iluminación, ¿no? Y la última es igual que la primera, del mismo material que la primera. Es decir, si la primera era cerámica, que era la casa antigua, la última capa, que es la luz, volvía a ser cerámica, ¿no? Entonces era como una especie de Moebius de vuelvo a lo mismo, ¿no? Con eso también quiero decir una cosa, que también me gusta que los proyectos tengan como diferentes lecturas, es decir, como lecturas más profundas y lecturas más obvias, ¿no? Y en ese sentido, sin compararme evidentemente, es lo que me gusta del cine de Hitchcock, ¿no? Que alguien puede verlo como en plan, bueno, a ver quién es el asesino, tal. Y lo otro lo pueden ver cineastas como entendiendo que es uno de los mejores directores de cine, ¿no? Porque entienden, o sea, que cuando de repente hay la película Vértigo, ¿no? Sobre los muertos, ¿no? Entre los muertos, ¿no? De repente es como ella va vestida de verde, como el tema de la espiral existe constantemente, ¿no? La idea de vértigo, ¿no? Pero que ocurre en la escalera, que ocurre en el peinado de ella cuando se peina y el moño tiene forma de espiral, ¿no? Puede fijarse en todas esas cosas y de repente darse cuenta que dice, bueno, te puede estar intentando despistar con quién es el asesino y si la mata él o la mata ella o si se van a enamorar, pero en realidad te está contando otras cosas, digamos, que son como diferentes. Y digo de nuevo, con todo, digamos, evidentemente la humildad de que no me comparo, ¿eh? Pero me gusta que hayan varias lecturas, ¿no? Lecturas. En el sentido, por ejemplo, primero cuando citabas el de Costumán, ¿no? De la instalación, ¿no? Bueno, alguien puede decir, ha colgado unas telas y ya está. Bueno, pues vale, pues sí. De momento, si te gusta con esto, ya está suficiente. Si quieres saber más, hay muchas más cosas, ¿no? Pero al menos ya está. Con eso, si estás confortable dentro de esas telas, ya está. Pero me gusta que tampoco sea obvio el esfuerzo. O sea, tampoco hacer un exhibicionismo de decir, no, que se note que es que además esto está con esto y esto con esto y tal. No, no hay por qué ser exhibicionista de esto, ¿no? Perfecto. Y yo sé, con respecto a eso, yo tengo una pregunta un poco más conceptual, casi metiéndome un poco en tu pensamiento. Si pudiéramos... Que perdí la conexión. Ahí está. Joseph, no sé, si uno pudiera decir la obra de Joseph Ferrando, podría decir que es entendida desde el material. Yo quiero preguntarte si es que hay algo de surreal en la obra de Joseph con el tema laberíntico, porque me voy al nido de Vicente López y es las escaleras de Piranesi, por ejemplo. O, no sé, ¿existe en algo tan ontológico como lo material o bueno, algo más de surreal? Claro. O lo laberíntico, como sabes, viajo, bueno, esta última época no, pero viajo mucho, pero mi campo base siempre he dicho que es Barcelona, digamos. Pues soy de Barcelona, he vivido toda mi vida en Barcelona, pero aparte he vivido toda mi vida en el Ensanche, que el Ensanche es el mayor laberinto que puede haber, digamos. Pero es un laberinto, no un laberinto romántico en el sentido francés, de caminos, digamos, abstractos y de que algunos están cerrados, otros abiertos y tal, sino un laberinto por desorientación, no de caminos abiertos o cerrados, sino porque todos son iguales, ¿no? O sea, el laberinto tú lo puedes construir de dos maneras, o porque todo es igual, o porque cierras y abres, ¿no? Desde el de cerrar y abrir es más, de nuevo, más formal, el de todo igual es más sistemático, ¿no? Y me interesa más, ¿no? Un laberinto también es esto, digamos, ¿no? Mover es un laberinto, ¿no? Entonces, el Ensanche le ocurre esto, ¿no? O en la puerta de Duchamp le ocurre esto, ¿no? Esos temas como de repetición de iguales pero no iguales siempre me ha parecido interesante, como laberintos donde... ¿Por qué? Porque al final también empiezas a descubrir cosas. Por ejemplo, en la casa de Chile tú podrías cambiar estacionalmente la casa, ¿no? O podrías decir que en dos meses te has equivocado y que el comedor no era ese el lugar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que deje de ser laberinto? En el día que descubres desde dónde hay la brisa marina, el día que descubres cómo se pone el sol o cómo sale el sol, empiezan a haber elementos que hacen que eso ya no es un laberinto, ¿no? Y entonces, ese diálogo, ¿no? En cuando empiezas a entender que esas nueve piezas iguales dejan de ser iguales, ¿no? Es cuando empiezas a descubrir el camino del laberinto, ¿no? Fantástico. Es cuando eres capaz de escapar, entonces encuentras el habitar, ¿no? Yo siempre digo a veces tiene que ver esto con que yo soy mellizo, es decir, tengo una hermana gemela. Entonces, esa cosa de tener un asimétrico
al lado, todavía también es una situación extraña. Entre que he vivido toda mi vida en el Sánchez y que tengo una gemela, yo creo que algo raro debe haber por ahí. No, sí, simplemente era una curiosidad porque veo las escaleras, hoy mostraste otra escalera, o sea, dije algo de surreal o por ahí debe aparecer. O y en las escaleras vuelve a ocurrir otra cosa, aparte del laberinto, que es la idea de balconear, ¿no? O sea, que hay dos personas claro. Que han venido por dos lugares diferentes, que no se ven, que suben la escalera, pero si coinciden arriba, de repente se ven a alguien que a lo mejor se conoce, pero no se han descubierto hasta que están arriba, pero cuando están arriba se están balconeando, es decir, no se pueden acercar. Para acercarse tienen que volver a deshacer, ¿no? Ir a otro lugar y encontrarse en otro lugar. O sea, hacer el esfuerzo de encontrarse. Fantástico, genial. Gracias, Josep. Veo a Carlos, veo a Nacho. No sé si quieren decir algo, Fernanda, ya que los tengo. No, te quiero felicitar por la presentación. Me pareció muy, muy lindo el trabajo, que me interesa mucho. Y comparto esta idea de belleza que... esta idea de sustentar el trabajo que tenés en la estructura y el material. Me pareció lindo cómo fue apareciendo, me parece, en la conversación que diste hoy, el tema del tiempo también, desde esta primera imagen de Bruno Munari, ¿no? y ese uso que va produciéndose a lo largo de diferentes instancias temporales, y aparece en la obra del pabellón, esta construcción, cómo pensar esta construcción por 3 días, y que de alguna manera la indeterminación programática de la casa en Chile, los vilos que tiene que ver también con esa indeterminación en el tiempo, y que termina quizás con la casa construyendo en este paisaje también de material, de tiempo. Quería saber, o preguntarte un poquito por eso, si querías explayar un poquito más sobre esta idea de tiempo, cómo entendés el tiempo en los proyectos. No, gracias, Ignacio, y sabes que comparto también la admiración por tu trabajo, que me parece brillante. Y es verdad lo del tiempo, ¿eh? Y, por ejemplo, ocurren cosas, la casa, por ejemplo, de San Juan, la última que contaba, ¿no? Me acuerdo que, bueno, San Cugat, el ayuntamiento, la municipalidad de San Cugat tiene fama por ser una de las que tarda más en darte el permiso de obra, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando empecé el proyecto y les hice el proyecto a estos clientes, era una pareja joven y estaban embarazados, ¿no? O sea, iban a tener como su primera hija, que es Bruna, la que antes citaba, ¿no? Y empezamos a pensar como el proyecto también pensando en que habría Bruna, digamos, ¿no? Cuando terminó el proyecto, tardaron tanto en dar el permiso de obra que no solo tenía Bruna, sino que cuando empezamos la obra ya estaban embarazados de la segunda, ¿no? De la segunda hija. De hecho, todas son hijas, ¿no? Bueno, siguió la obra, bla, bla, bla. Y luego hubo un problema, que también tuvimos un problema con un tema del permiso, que tardó también otro tiempo en poder como reempezarse otra vez la obra en otro caso, ¿no? De hecho, que no solo había nacido la segunda Rita, digamos, sino que estaban embarazadas de la tercera hija, ¿no? Eso hizo que los espacios fueran cambiando en el tiempo, ¿no? En un corto, más o menos, periodo de tiempo, ¿no? De repente, esa casa había pasado de ser para una pareja a ser una pareja con 3 hijas sin aún haber habitado la casa, ¿no? De hecho, yo siempre les dije la misma broma, digo, suerte que terminamos la casa, porque si no, seguirían teniendo hijas, ¿no? Entonces, realmente fue interesante porque fue una casa que está realmente pensada en el tiempo, es decir, de nuevo el comedor podría ser una habitación, si hubiera el caso, digamos, de tener que tener otra hija, pero aparte, al mismo tiempo, el comedor está de forma accesible en contacto con el acceso desde la calle, de manera que si un día quisieran que el comedor se convirtiera en habitación, podría serlo, y la parte de abajo, que es sala de estar comedor, sería sala de estar comedor simplemente y no con el comedor de arriba, y gracias a que hay una doble escalera que puedes entrar por un lado o por el otro y que permite ese balconeamiento, permite que en el tiempo se transforme esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy importante lo que comentabas del tiempo, Nacho, porque realmente el tiempo tiene que estar en los proyectos, es decir, si el espacio no permite la adaptabilidad en el tiempo, es que no hemos construido una buena arquitectura, ¿no? De nuevo tiene que ver con lo que antes decía, de hemos impuesto una arquitectura, pero no hemos sugerido maneras de habitar, ¿no?
Y en cambio tenemos que sugerir maneras de habitar, ¿no? O sea, que pueden ser transformables esos lugares, ¿no? Y transformar eso significa tirar paredes o poner otras, ¿no? Ni tampoco significa tener 300 correderas, ¿eh? Pero sí que hay como muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? En la dimensión de los espacios, ¿no? También eso tiene que ver con las normativas, ¿no? Cómo las normativas nos deberían dejar hacer espacios que sean un poco más indeterminados, ¿no? Sí, básicamente esas cosas, ¿eh? Pero el tiempo es muy importante, sí. Son cosas, y lo digo para la gente no de nuestra edad, que ya ahora lo sabemos, pero no son cosas que no las sabes el primer día, ¿eh? Que también lo vamos aprendiendo con el tiempo, nunca mejor dicho. Eso sería como una reflexión sobre este tema de la pandemia, cómo, si bien rápidamente lo que hizo fue modificar la forma en que nos relacionamos en el espacio inmediatamente, también fue un cambio como drástico en el tiempo, ¿no? Por un lado, en esta imposibilidad de proyectar por el momento o en esta instancia, de tener que de ser menos previsible qué es lo que, cómo podemos, cómo va a ser nuestras vidas dentro de semanas o de meses, y, digamos, hay una indeterminación en ese proyectar hacia adelante que uno tiene como algo natural, y por otro lado esta idea de continuo, que de repente el acontecimiento de la pandemia, así en una escala muy general, mueve todo nuestros sistemas de función y de relaciones y de funcionamiento, ¿no? Entonces, me parece que en esto de la reflexión sobre la pandemia también hay un cambio de cómo usamos el espacio, pero también hay una afectación muy importante de esta idea de tiempo y de cómo nos proyectamos. Genial, gracias, Nacho. No sé, ¿alguien más que quiera decir algo? Veo en cámara a Ana Varela. No sé si quieres decir algo. Por fin te vemos. Está bien que la gente ponga como la cámara, ¿no? Que nos veamos, sí. Pero... Yo pregunto a los que veo y nos conozcamos, porque si no, no se sabe si están ahí. Uno les pregunta y no están. dale, Ana, por favor. Sí, en primer lugar, gracias. Me pareció muy interesante lo que contaron, lo que se reflexionó después de la exposición esta. Me interesa bastante lo que se fue viendo en las obras que estuviste mostrando. En el caso, por ejemplo, del proyecto Ocho Quebradas, hay como un manifiesto del esfuerzo material, que a su vez va regulando el espacio, va regulando proporciones a través de la grilla del módulo, pero que también primordialmente arma esto que decías vos de este espacio central, que es la cocina, al fin y al cabo, como este espacio de reunión o espacio comunitario que está exaltado, porque es justo el espacio central, o por ejemplo en otro proyecto que yo había visto hace un tiempo de esta propuesta de quincho que hicieron ustedes en Chile, en Curacaví, que también muestra un poco el esfuerzo material de otra manera, totalmente, pero que también tiene una cierta evocación de una idea de refugio, de resguardo comunitario. Y en ambos casos noto que hay como este sugerente muy fuerte, y quería saber si para vos esta idea de sugerente o de vocación es algo que surge como primera idea generatriz del proyecto, o es algo que surge, como decía Rodolfo hace un rato, de una primera lectura del entorno y de este planteo estructural y material de la obra. Mira, gracias, Ana, ¿eh? El entorno son muchas cosas, ¿sabes? Entonces, cuando antes hablaba de estos ejemplos como animales vernaculares, ¿no? Animales o vernaculares, me acuerdo, por ejemplo, el nido del pájaro tejedor es un nido que tiene su dimensión en función del radio de rotación de su cuello, ¿sabes? ¿Qué quiero decir con esto? Que es saber cuáles son los instrumentos que tú tienes para construir algo es determinante para entender o para saber qué proyecto vas a hacer, ¿no? Y entonces, en el caso de Curacaví, por eso digo lo del entorno, ¿no? En el caso, por ejemplo, del quincho de Curacaví, para ver otro proyecto que no sea de hoy, digamos, en el caso del quincho de Curacaví,
era un proyecto en el cual los clientes nos pedían que a ver si lo podíamos hacer con, entre la familia, los y digamos, la gente de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto se trabaja con tableros de 20 centímetros por 6 centímetros, ¿no? Que son tableros estándares, de nuevo. La longitud de estándar eran 4 metros y medio, y lo que hicimos es que todos son tableros de 4 metros, o de 1 y o de 3 o 1 y medio, ¿no? Que es cuando hace todo el trenzado. Y se trabaja realmente como un telar, o sea, es un pincho que hace así, ¿no? Y que va haciendo el zigzag este, ¿no? Y que son piezas de 4 metros y las de arriba de 1 metro, 3, y 1 metro y medio, 3, ¿no? Como un tercio, 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios. Y cuando llega a los extremos, una parte entera que son los 4 metros, ¿no? Claro, eso, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos así porque, primero, porque eran piezas estándares que podían encontrar cerca. Y luego la construcción es a compresión, que es como, bueno, la mesa que tengo aquí, que es una cosa que ya había probado, digamos, en unas mesas que tengo en casa, en el estudio, que es que aguantan a compresión. Es decir, es como si pones todo de tableros así, pasas un tirante y aguantas así. Es decir, no hay cola ni tornillos ni nada, sino que pasas un tirante y roscas, ¿no? Y aguantas la madera a compresión. Y eso es lo que le ocurre. Es decir, cuando hay estas piezas así, hay unas piezas cilíndricas, unos tubos cilíndricos de 9 centímetros de diámetro que aguantan a compresión las maderas. Por lo tanto, ¿cómo se construyó esto, ¿no? Pensando en quién lo iba a construir, ¿no? Y se construyó cosiendo, es decir, hacían las de los extremos de 4 metros, ¿no? Ponían los tubos y entonces iban pasando una madera, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. O sea que realmente estaban cosiendo a gran escala, estaban como realmente haciendo un cosido, ¿no? Esto, por ejemplo, tenía que ver con el entorno, en el sentido de entorno como máquina constructiva, ¿no? Que en este caso eran manos, digamos, ¿no? De gente. Pero también otro tema, que, por ejemplo, que tenía que ver con el entorno más en el sentido de escala de entorno, ¿no? Cuando haces un quincho, mi pregunta primera fue, ¿dónde pongo la cubierta? ¿No? ¿En relación a las personas a las cuales cobija o en relación al paisaje en el cual está insertado, ¿no? Lo que decía antes casi de los trus, ¿no? ¿Está en relación con la estructura de la que cuelga o está en relación de las telas de las que pende, digamos, que penden de él, digamos, ¿no? Y tiene que pasar las dos cosas. Entonces, ese tic-tac que hacía así, ¿no? Y que sus cubiertas hacen así, ¿no? Por lo tanto, no era un quincho donde tú estás bajo una cubierta, sino que estás dentro de una cubierta. Ese tic-tac construía dos cubiertas virtuales, ¿no? Una era la de los picos superiores, que se relaciona con el paisaje, y otra de los picos inferiores, ¿no? Que es la que se relaciona con las personas. Por lo tanto, de repente, no estás bajo cubierta, sino dentro de la cubierta, pero al mismo tiempo habías hecho una construcción que estaba en relación con los dos entornos, el entorno paisajístico y el entorno humano que cobija, ¿no? Y había construido, de hecho, la maqueta está por aquí, ¿eh? Si queréis, la traigo. Pam. Pero entonces era como construir esas cosas. Por lo tanto, leer el entorno se puede leer de muchas maneras. Por ejemplo, con lo que decía antes de las cagadas, cuando dice la rueda, cuando habéis visto la rueda, que la maqueta está allí, cuando habéis visto la rueda también presentaba esta cosa, ¿no? ¿Cómo haces una intervención en ese lugar que será un umbral, una puerta de acceso a unas viviendas, un espacio doméstico, pero en un lugar donde todavía no hay ninguna de esas casas, no había ninguna construida, pero al mismo tiempo que tenga la escala del paisaje, ¿no? Cuando descubrí la vía del tren, claramente pensé, tiene que estar en la vía del tren, porque de repente es como si llegaras en una sala de estar gigante con un sofá y dijeras, ¿dónde va el sofá? ¿No? Y de repente encontrarás que hay una alfombra. Pues ya sabes que el sofá va encima de la alfombra, ¿no? Pues ahí ocurrió lo mismo. De repente había una vía del tren que iba desde norte a sur, recorría todo el país, ¿no? Por lo tanto, de repente había resuelto la escala paisajística, ¿no? Porque si yo me ponía encima de la vía del tren ya era parte del proyecto, ¿no? Y entonces la rueda tenía 6 metros de diámetro y esos 6 metros de diámetro todavía le dan una escala doméstica, ¿no? Como de doble altura, pero al mismo tiempo, como decía, estaba encima de la vía del tren, tenía la escala paisajística, ¿no? Pero ahora hablo de la equivocación, ¿vale? De no entender el entorno y ahora, en cambio, de no poner suficientes capas al entorno, ¿no? Si habéis visto la fotografía, la rueda la construimos en un lugar que estaba entre dos dunas. ¿Por qué? Porque si tú de repente lo colocas en un lugar que no quedaba enmarcada, la vía del tren se comía la rueda. Porque la vía del tren, aunque sea muy pequeñita, su longitud, ¿no?, le da una escala que se come los 6 metros, ¿no? Entonces pensé, o sea, fantástico, la colocamos entre estas dos dunas y tú cuando te acercas, hay un momento de lejos que ves una línea. Para que te vas acercando, la línea desaparece porque las dos dunas ocultaban la vía del tren. O sea, tú veías una vía, desaparecía, pam, porque aparecía la duna, una vía del tren, desaparecía por la duna y la vía del tren. Eso hacía que tú veías un trocito de vía del tren así, con una rueda así. Por lo tanto, la rueda se magnificaba, ¿no?
Claro, pues ahí, como decimos nosotros, cagada, porque ahí solo fue una visión de entorno de una manera, porque esas dos dunas existían porque era un túnel de viento de mar. Con lo cual, el segundo día, un poco más, nos encontramos la rueda en Argentina, no en Chile, digamos. Porque hubo un viento de noche que casi la tira. Entonces, ahí descubrí algo, equivocándome, ¿no? Descubrí que es que no entendí la topografía del lugar, la entendí formalmente. No la entendí, digamos, de otra manera, que es como la debería haber entendido, que es que eso se había originado por las corrientes marinas que entran en una dirección que es esa, y por eso se habían construido esas dos dunas, ¿no? Entonces, por eso el entorno tiene muchas capas, ¿no? Y las vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que me permitió entender? ¿Qué es lo que me permitió equivocarme y por lo tanto aprender eso? Hacer algo que no había hecho antes. Si en cambio siempre haces lo mismo, no aprendes nada. No, y aparte, yo siempre digo lo mismo. Digo, si siempre haces lo mismo, es como si fueras al cine y al primer minuto te enseñan el final de la película, ¿no? Nadie quiere hacer esto, ¿no? ¿No? Todo el mundo quiere ver toda la película, ¿no? Pues yo intento ver toda la película. Increíble, no sé si Ana está conforme con la respuesta, ¿sí? Sí, sí, absolutamente, sí, muchas gracias. No, es increíble, todo ha sido fantástico. Y yo sé, para alguien más que quiera decir algo, veo a Guillermo de Córdoba, me gustaría escucharlo también. Por ahí. Yo tengo tiempo, podéis decir. Sí, está por ahí, está Fernanda de Brasil. Adelante, Fer. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué? Bienvenido. Gracias. Entonces, yo no tengo una pregunta, sí, pero me gustaría agradecerte por esta charla, porque yo admiro mucho su trabajo y ya he analizado algunos proyectos para mi graduación final que estoy intentando terminar en el medio de la pandemia. Y cuando vi que Juan había te invitado a esta charla, me quedé muy feliz. Uh-huh. Y me encantan los dibujos simples, y con líneas y imágenes conceptuales. Y además, lo rigor y los ritmos de la construcción son muy importantes para mis referencias. Entonces, muchas gracias. Y creo que una cuestión es, ¿Cómo crea las imágenes? Porque yo busqué en la internet, y no sé si el sitio electrónico no está funcionando muy bien, porque yo no conseguí ascender a los proyectos, ¿sí? Pero busqué en otros sitios electrónicos y descubrí que dibujas mucho y gustaría de saber cómo crea las imágenes, son collages, renders. ¿Cómo se da? ¿Estas creaciones ayudan a la creación del proyecto juntamente con las maquetas y todos los dibujos técnicos? ¿Sí? Es esto. Muy obrigado, Fernanda. Contesto en castellano, en español, ¿sí? Y si no entiendes algo, me dices y te digo en portugués, pero falo portugués. ¿Vas a mí contestar en qué lengua? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres vos? No sé, estoy tomando clases de español, entonces puedes hablar en español. En español, vale. Para usted es mejor. Dale, mira, hablar con es montad. Vale, lo de la página web es verdad. Hace un tiempo que quiero cambiarla, y entonces, como soy muy me gusta como obsesivamente entender cada cosa como un proyecto, estoy trabajando la página web como un proyecto y todavía no la tengo resuelta. Entonces, como no está resuelto, todavía no se puede entrar, por eso no viste más cosas, ¿no? Porque estoy intentando hacer una cosa que todos los técnicos me dicen que no puedo hacerla, entonces quiero hacerla, sí, entonces no va a ser fácil, ¿vale? Y estoy luchando para ver cómo hacerla. La otra es, lo primero que has dicho de los ritmos es esencial, ¿no? Es muy importante. De hecho, creo que, cuando haces arquitectura, todo es como una coreografía, ¿no? Por eso, cuando al principio yo hablaba de que las telas están en función con los cables con el trus con la estructura, es para entender que todo es una coreografía, ¿no? Donde hay ritmos embebidos, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, también en las personas, ¿no? Cuando estás hablando,
si yo estoy muy cerca de una persona, por mucho que, si yo estoy gritando y las otras me escuchan, entenderán que espacialmente no pertenecen a la conversación, aunque me escuchen, ¿no? Pero no pertenecen a este espacio, ¿no? Entonces, constantemente todas las distancias, ¿no? Los ritmos, etcétera, están contando muchas cosas de los espacios, ¿no? Y por eso es muy importante como la idea de armonía, ¿no? La armonía en los espacios construye una coreografía entre los elementos que permite construir un espacio confortable, ¿no? Entonces, todo esto es realmente esencial, ¿no? Y la última, ¿cuál era? La última parte. Las imágenes. Las imágenes para mí son un proyecto también en sí. O sea, cada una de las imágenes están muy pensadas. Por ejemplo, si veis la imagen, por ejemplo, de la casa de ocho quebradas, ¿no? La casa de ocho quebradas, la imagen está como a eje de una de las diagonales, ¿no? Tú ves en una diagonal, para explicar la idea de diagonales en la casa, ¿vale? Pero la luz está en la otra diagonal. O sea, la luz del sol no entra de cualquier manera, está entrando dibujando la otra diagonal. Y la mamá y sus dos hijas, que están aquí, una madre y dos niñas, que hablan, bueno, tú entiendes, a través de que están en dos lugares diferentes, que esas paredes no se tocan. Por lo tanto, tú en la imagen no ves que no se tocan, pero las dos personas hablando, entiendes que los elementos son aislados, ¿no? Entonces, la visión de un lado y la... De hecho, voy a enseñarla otra vez. La muestro aquí. Sí. Así se verá mejor. Casi como una mirada oblicua, ¿no? Como entendí. Puedo compartir aquí. Sí, claro. Esto para que se entienda... Puedes compartir, avísame. Compartir la pantalla. Sí. Voy a mostrar, sí, espera. Espera. Tengo que primero seleccionarlas, ¿verdad? Esta imagen. Y ahora, a ver. Es una imagen, de nuevo, muy sencilla, ¿eh? ¿Sabéis, no? Bueno, si veis la imagen, ¿veis? Está como en el eje de una diagonal, para explicar que las diagonales son totalmente abiertas, las diagonales. Pero tú miras la entrada de luz de sol, ¿eh? Está exactamente en la otra diagonal, ¿lo veis? Por lo tanto, que la otra diagonal esté así, o la luz esté aquí, está explicando cómo la otra diagonal también está abierta. Y que hay aquí dos niñas y aquí una mamá, digamos, también habla sobre esa relación, ¿no? Y se están hablando. Se están hablando y por lo tanto explican que aquí detrás está abierto esto. Está abierto igual que ese espacio, ¿no? Y por lo tanto cuentan solo con tres personas y con la luz, está contando el espacio que tú no ves, ¿no? Lo que se llama en cine el espacio en off, ¿no? En el cine hay muchas cosas que se cuentan sin que las veas, ¿no? Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la mamá no está así, sino que está agachada, ¿no? Porque si estuviera de pie, estaría luchando su vertical con esta vertical, ¿no? Entonces está así, ¿no? Para precisamente que ese espacio domine, ¿no? Este vacío domine y no esté luchando con ella, ¿no? En el momento en que ella está así, aquí aparecen dos niñas, ¿no? Para bajar la cota, ¿no? Entonces, todo está súper pensado. Muy porque su Instagram es muy visual y todas las imágenes son como una obra de arte. Entonces, yo miro y me quedo... Yo consigo entender todo el proyecto solo mirando las imágenes. Y esto es muy, muy bueno. Y, sí, pero esto, Fernanda, tiene que ver con una cosa que es... La arquitectura es una pasión, digamos, pero es muy difícil llegar a construir todo lo que piensas. Es muy difícil, ¿sabes? Porque tiene muchos pasos, temas económicos, no siempre ganas concursos, ¿no? Entonces yo un día decidí que cualquier cosa antes de la construcción también debería ser una construcción. O sea, yo pensé que cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier documento del proyecto en sí mismo es una construcción. Cuando yo tengo esas maquetas, que son maquetas a lo mejor de vidrio de 200 kilos, ¿no? Son una construcción. A otra escala, pero son una construcción. Este dibujo que enseñaba ahora es una construcción, ¿no?
Si, encima, si después, en unos años, meses, días, se construye a 1-1, perfecto, será otra construcción más. Pero cualquiera de esos documentos son una construcción en sí mismo, ¿no? Y eso te hace sentir tranquilo. Si no, es, a veces puede ser desesperante. Entonces, eso es como, bien, ya está, claro, esto ya lo tengo. Realizado, te sientes realizado. Sí, sí. Y yo concuerdo contigo, yo sé, porque es una lucha constante entre si la imagen debe ser una representación, y yo estoy más como una construcción de pensamiento de la imagen. O sea, cuando es una construcción, es una metodología proyectual, la imagen también puede ser una herramienta de provocación o de entender muchas cosas que no están implícitas, sino también un relato, es algo, es como la película de cine, o sea, no cuentas todo, pero está ahí. O es algo muy indeterminado y quieres seguir viendo más. Yo creo que la imagen o los proyectos que no se construyen son tan proyectos como los construidos. Así que creo que concordamos con eso. Gracias, Fer, por tu aporte. Yo para meterme un poquito y así ya ir cerrando, Joseph, y me gustaría entender el tema de estas condiciones que hablábamos, el motivo de esta charla. Yo veo la Casa de Chile y veo que hay un interés por los límites difusos. O sea, quiero entender si el umbral sería una condición hoy en día para entender un proyecto más genérico sin entender un lugar específico, sino que cualquier elemento genérico con un umbral ya puede lograr algo de especificidad ya ubicado en un contexto. Quisiera saber cómo, porque veo la Casa de Chile y, no tiene, y las esquinas están liberadas, entonces quiero entender cuáles son ese pensamiento sobre los límites que estás manejando o que entiendes tú entre lo doméstico y el paisaje. Y bueno, nada más que nada porque entiendo que para vos, arquitectura es paisaje, entonces quiero saber si está ahí mismo, es todo, un solo todo. O sea, quería adentrarme un poquito a ese tema. Y luego doy la palabra a Guillermo de Córdoba. Sí, yo creo que Juan también depende de los proyectos, ¿eh? Que, por ejemplo, esos proyectos sí que intentan buscar esa idea de lo difuso, ¿no? Que no sabes cuándo es dentro, cuándo fuera, por eso hay como ese juego, ¿no? Del columpio, ¿no? De que estás dentro, o sea, fuera, dentro, fuera, dentro. Pero hay otro tipo de proyectos que son lo contrario, ¿no? Que construyen un paisaje interior. Me acuerdo una comisaría de policía que hice hace tiempo, que es un edificio mucho más compacto, es un prisma, que no tiene ninguna ventana fuera, ni una, y en cambio está lleno de patios dentro, ¿no? Todo el espacio se organiza a través de patios, no hay paredes, sino que entre cada espacio hay un patio, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad una comisaría de policía, cuando tiene ventanas, normalmente son muy pequeñas y son como protegidas para que nadie entre, etc., ¿no? Entonces, es una lástima porque en realidad, más que ser policía, parece que estás en prisión. Entonces, este jugaba invertido, ¿no? En un lugar donde no puedes abrirte al paisaje, construyes un paisaje interior, ¿no? Entonces, lo que ocurre allí es que tú siempre, cada uno de los espacios, como decía, está dividido por un espacio que es un patio con un gran vidrio, porque ya no necesitas protegerte. Y tú constantemente ves a los otros espacios a través del espacio jardín, que es el patio, ¿no? Entonces tú siempre ves un espacio, un patio, un espacio, un patio, un espacio, un patio. Entonces, es justo lo contrario, ¿no? Construye un paisaje en un lugar donde no te puedes relacionar con el paisaje. No porque no sea bonito, sino porque es que la relación que tengas con el paisaje no es una relación difusa, de espacios intermedios, etc., ¿no? Entonces, justo hace lo contrario, ¿no? Es construir un paisaje diferente, ¿no? Y donde los patios se convierten en ventanas al cielo, o sea, el único paisaje de que no tendrás ese problema, ¿no? Entonces, depende de la situación, ¿no? Ah, genial. Allí es el corte, digamos, eso que hablas de lo difuso que ocurre acá en planta, en ese proyecto es en corte, ¿no? Por ejemplo. Como el último proyecto que presentaste, que es también en corte. No, más que nada me interesaba porque últimamente, más que nada los arquitectos casi de una generación de 30 o 20 años están entendiendo ya, volviendo a estas herramientas muy estrictas de la geometría, de la grilla, y entender que adentro pasa cualquier cosa, pero lo importante siempre es ese soporte geométrico. Por eso me interesaba entender cuál era tu pensamiento sobre esto que está pasando, ¿no? El tema de volver a casi a herramientas clásicas, pero con una mirada más de redescripción. Yo siempre digo que por cierto, también lo aprendes esto, que esas herramientas, las grillas, etcétera, deben servir para ser riguroso, pero no rígido. Eso es importante. De nuevo, si esas grillas te están rigidizando, vas mal. Claro. Digamos, no está bien, digamos, ¿no? Mm. Es como un tablero de ajedrez, ¿no? Seguro que hay múltiples, digamos,
nunca se ha repetido una partida de ajedrez, a lo mejor, ¿no? O digamos, hay muy pocas similares, ¿no? Pero en cambio, hay múltiples tablero, maneras. Sí, pero en cambio la grilla, digamos, es muy rigurosa, pero no rígida, ¿no? Claro, en ese sentido es lo importante. Perfecto, perfecto. Sí, me interesa mucho. Guillermo, te doy la palabra, de Córdoba. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, me declaro admirador de toda la producción de Schlosser, así que un placer estar acá. Bueno, justo lo que mi inquietud, más que una pregunta, es como una reflexión sobre un tema que me parece muy interesante y que va un poco de la mano de lo que decía Juan recién, que tiene que ver con esta idea de trabajar el umbral y el umbral, al menos como lo entiendo yo, como una interfase o como un espacio fuelle en donde se licúa lo público y lo privado. Y cómo me parece que puede ser un concepto que se puede trasladar a diferentes escalas o a diferentes usos, o sea, tanto a lo doméstico como también a los espacios de instituciones. En tu presentación lo has nombrado en las casas, a esta idea de este espacio que articula, y te quería preguntar si en tus experiencias de proyectos de instituciones o de otra escala, también es algo permanente o que lo exploran. Sí, muchas gracias, Guillermo. No, de hecho, sí, en el primer proyecto incluso el efímero lo comentaba, ¿no? Como esa idea de que entraras a ese lugar donde se realizan las conferencias no puede ser un lugar donde entras de inmediato, ¿no? Sino que hay esa procesión, ¿no? En el sentido de aproximarse, ¿no? De llegar a un lugar, y que eso significa la construcción del espacio de la aproximación a través de diferentes umbrales, ¿no? De hecho, la rueda era un umbral también, ¿no? Era una puerta. La puerta no era cruzar un pórtico, sino que cruzabas a través de esa rueda, ¿no? Que era una rueda que era incruzable, ¿no? En el sentido de que es incluso móvil, ¿no? Y que habla de un umbral móvil, ¿no? Por lo tanto, como que está en cualquier lugar, ¿no? Y las casas te ocurre un poco lo mismo. La casa de Asunción, evidentemente, es un umbral, ¿no? Es un umbral en un jardín, ¿no? En un jardín acotado por un recinto, pero es un umbral. Pero al mismo tiempo es curioso porque es un umbral por debajo, pero en cambio es otro tipo de umbral arriba, ¿no? El de abajo es un umbral porche y el de arriba es un umbral puente, ¿no? Aunque sea un puente visual, ¿no? Entre los espacios verdes, pero son umbrales, de hecho, ¿no? De hecho, casi podías entender que una ardilla o un animal, ¿no? Iría de un parque, subiría por la cubierta y pasaría al otro lado, ¿no? Casi es un puente de biodiversidad, ¿no? Sí, la idea de umbral es constante y ocurre también en otros edificios. El de la Ditela, por ejemplo, que antes comentaba Juan, ¿no? Y que ya se terminó, el del edificio de Buenos Aires. Es interesante que toda la Ditela, digamos, está conformada por el edificio principal de que era el antiguo edificio de las aguas, ¿no? De aguas sanitarias. Había un U de galpones, ¿no? Como así, ¿no? O sea, así y así. Y aquí es donde se derribó uno de los brazos de los galpones, donde está el edificio nuevo. En todo este, digamos, esa configuración del campus claustral, todas sus calles son tangenciales. Y solo hay una, que es esta de aquí, que se llama Ernesto Babio, es la única que llega perpendicular a la, digamos, al recinto del campus, ¿no? Y justo llega perpendicular donde era uno de los extremos del edificio nuevo que hicimos. Entonces, el edificio nuevo, en su parte, digamos, de abajo, se vacía en uno de sus módulos de 520 y se vacía coincidiendo con la calle, ¿no? De manera que realmente la calle, digamos, queda contenida, su perspectiva queda contenida este vacío. Es decir, cuando tú estás en el eje, en el punto central del claustro del campus, el edificio te está embarcando la perspectiva de esta calle, ¿no? Y de repente la calle, ¡pum!, la has engullido, ¿no? Y de repente está como dentro del campus, ¿no? Pero también es verdad que cuando tú vienes por la calle, ¿no? Entiendes que casi como si los árboles estuvieran perforando, ¿no? Como si fuera una especie de Black and Decker, ¿no? Estuvieran como perforando ese punto y entrando, ¿no? Entonces, la calle se convierte en un umbral, ¿no? O sea, no solo el vaciado y, por lo tanto, la recova, ¿no? Y el porche, sino que es que la calle ya es el umbral, es la primera puerta, digamos, ¿no? Cuando estás llegando desde este lugar. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que comentas, o sea, que es importantísimo, ¿no? Que realmente haya como esos lugares de transición para entrar de un lugar al otro, ¿no? Y que si no lo hay, es porque, digamos, de una forma intencionada, es un lugar donde quieres que no lo haya. Que realmente entiendes que es casi cruzar, ¡pam!, ¿no?
como de una forma rápida. O sea, que quieres que eso no, que no haya tiempo en eso, ¿no? Pero que sea como intencionado, ¿no? Genial. Juan, veo a otros alumnos también que suben al taller. Ariadna, te estoy viendo por aquí ahora. ¿La del taller de Buenos Aires de 2017? ¡Wow! ¡Qué bien! Te acuerdas de todo. Con memoria visual. Muy bien. Bueno, también vi clase contigo. Sí. ¿Quieres decir algo? Gracias por escucharte siempre. No, bueno, no sé si tenemos una pregunta muy puntual en este momento, pero bueno, darte las gracias, siempre es un gusto escucharte. Y nada, me parece como súper, súper interesante, como todas esas capas de como de ingenio que hay por detrás. Siempre como lograr quizás resultados que son muy sencillos a la vista, o parecieran ser muy sencillos, pero hay como todo este pensamiento por detrás y toda esta, no sé, toda esa búsqueda, toda esa razón detrás de lo que estás haciendo. Gracias, Ariadna. Qué bien. Me alegro de verte. Carlos, ¿quieres decir algo? Carlos. Sí. Bueno, Josep, muchas gracias y enhorabuena por la presentación. La verdad es que hemos aprendido un puñado. Y nada, bueno, me ha gustado mucho el proyecto de San Cugat. Me ha parecido un acierto la disposición de la escalera, el juego de la compresión y la expansión de los espacios. Incluso la balconada, ¿no? Me ha recordado mucho a las obras a la domesticidad que se veía en las obras de Hermann Hertzberger. Y bueno, luego, al principio de la presentación has hecho mención a tu metodología, ¿no? De plantearte muchas dudas o preguntas al proyecto, que me gustaría que nos explicaras un poquito más detalladamente, ¿no? Y cómo al final, ahora con la aportación que has hecho, ¿no? De que no os resulten esas reglas o esas propias reglas como un impedimento, ¿no? al avance del proyecto, ¿cómo lidias, ¿no? con que a veces nos presentan como paradas, ¿no? o parones en ese hilo proyectual, ¿no? ¿Cómo lidias con esos acontecimientos? Esto. Mira, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por la pregunta. Y ahora veo que está Tilio. Chao, Tilio. No, la pregunta es muy buena, Carlos. De hecho, en ese sentido lo que intento es, como decía antes, ¿no? Hacer, digamos, el mayor número de preguntas, digamos, corresponde en construir el mayor número de reglas de juego. ¿Vale? O sea, que es lo que decía antes de cómo construir, digamos, por eso citaba como lo del ajedrez, ¿no? Entonces, cada una de las preguntas construye una regla de juego. Otra pregunta, otra regla de juego. Otra pregunta, otra regla de juego, ¿no? Que cada vez haya más preguntas hace que el juego sea más complejo, ¿vale? Que cada vez haya menos respuestas significa para mí que cada vez las excepciones son más regladas. Y ahí es donde me interesan, porque cuanta más excepciones son regladas, más desdibujada está la regla. Y más entonces sorpresivo es el proyecto. No sé si entendía lo que quería decir, ¿eh? Pero... Más es decir, no me interesa generar las reglas de juego y ya está, sino que en el jugar se construyen las excepciones. Siempre se dice la excepción de las reglas es lo más interesante, digamos, ¿no? El truco, ¿no? El tema es cómo conseguir que el truco sea capaz de arreglarse lo suficiente sin dejar de ser truco para que desdibuje la regla y, por lo tanto, pase de ser rígido a riguroso a la vez que ingenioso. Entonces... Muy bueno. O sea, podrías decir que mientras más condiciones tengas, tienes más libertad de operar. No sé cómo podríamos entenderlo de esa manera. O sea, como que más condicionantes, no sé. Lo estoy entendiendo así. Capaz estoy como Carlos, también queriendo entender lo que acabas de decir. No sé cómo podríamos concluirlo para que todos entendamos. Yo me voy con más condicionantes. O sea, como mientras más condicionantes tenemos, que tenemos no sé. Es como este film del hombre perfecto, no sé si lo viste alguna vez. Sí. Que al director le dicen que haga otra 5 veces más del hombre perfecto en diferentes instancias. Y lo hace en cada país, lo hace con diferentes materiales. Y la mejor, según la curaduría, fue la que él le impusieron, no la que él decidió. Entonces ahí el resultante es que mientras más condicionantes tenemos,
nuestro cerebro, nuestra forma de operar, es como más direccionada, ¿no? No nos alejamos ni nos vamos por otro camino, sino como... Claro, es lo que decíamos de la restricción. Claro. Es lo que decíamos de la restricción. Es decir, las restricciones te permiten ser ingenioso. Es lo que comentaba antes de la casa del 8 más 1, que es, en el momento en que yo pensé que era una casa para nadie, era muy difícil, porque no tenía restricción. En el momento en que yo pensé que era una casa para todos, es cuando pasas a tener múltiples restricciones. O cuando te preguntaron dónde va la puerta, también te, la puerta, también te dicen, te dejan como, ¿por qué te preguntan eso? Dime dónde es. No hay restricción, claro. No hay reglas. Entonces, en el momento que no hay restricción, te pones como restricción que fuera una puerta que estuviera en cualquier lugar, ¿no? Entonces eso es lo mismo, la casa no es lo mismo pensar que es para nadie que pensar que es una casa para todos. Claro, no, no. Para cualquiera, digo, ¿no? Ahora sí está más claro, no sé si Carlos está más claro. Sí, sí, me ha gustado mucho lo del truco, ¿no? Lo de el truco del ingenio, el truco, no sé, no, esa lírica. Bueno, muchísimas gracias, Josep. A ti, Carlos. Super, para ir terminando, no sé, para también dejarte descansar, ¿alguien más que quiera decir algo? Me levanta la mano. Hola, Josep, sí, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Gracias. ¿Cuánto tiempo, ¿Cómo estás? ¿Bien? No, yo tenía un montón de preguntas, pero de que dijiste que tenías una hermana gemela, ya entendí todo, directamente con eso. Increíble. No, al revés, muchas personas que a veces me dicen, pero ¿cómo haces esto, haces lo otro y tal? Digo, mira, no es una cuestión de gemelos, porque si al menos fuera igual, pero en este caso no me puedo doblar, digamos. Claro, no, impresionante. No, a mí lo que me interesa de tu trabajo y siempre, bueno, charlamos o lo vamos siguiendo nosotros por acá, por Argentina, es esto de la grilla sensible. O sea, es un trabajo muy riguroso desde la estructura, desde la geometría, desde las relaciones, desde el módulo, pero que a la vez aparece el rincón, aparece el balconeo, el hogar, el rincón de fuego... un lugar que comprimido, que se relaciona con la escala de cómo siente una persona que transita por ahí. O sea, es como una grilla viva, sensible. No sé, como me parece que eso lo dota de una tanto del ingenio como de la magia, ¿no? Y eso me parece que es muy potente cuando se encuentra en una producción única, ¿no? Ni un lado ni el otro. Cuando dialogan en distintas proporciones en cada obra. Me parece que eso es muy potente. No, gracias a ti, Lio, y gracias, ¿ves? Ya lo he dicho yo al principio, que siempre se aprende cuando das una charla, ¿no? Entonces nunca me han dicho esto y me parece súper bonito, no porque me lo haya dicho a mí, pero me parece muy bonito y muy sensible, valga la redundancia, decir que son grillas sensibles. Me parece muy bonito. Te lo voy a copiar a ti, Lio, para contar mi obra. Bueno. No, ¿sabes? O sea, es verdad, es muy bonito la grilla sensible, sí. O sea, resume muy bien muchas cosas. ¿Ves? Poca respuesta, una respuesta para múltiples preguntas. Está bien, Raven. Gracias a ti, Lio. Perfecto, no, increíble. Y yo quería cerrar, no sé si alguien más quiere decir algo, me corta, sino a mí, yo sé, siendo docente, tú que también lo eres y estás también ejerciendo un puesto más grande. Quisiera preguntar, a mí cuando hablamos de domesticidad, los chicos preguntan, ¿pero qué es domesticidad? Muchos caen en el tema de la escala, de la puerta, del elemento más pequeño. Yo quisiera preguntarte, para vos, ¿qué es domesticidad? Si hay una nueva domesticidad ahora, tiene que ver con esto que decía Tidio, con el relacionar con elementos muy de encuentro, como el hogar, como el fuego, el propio la hamaca, no sé. ¿Podríamos definir una nueva domesticidad? ¿Tendríamos...? Porque creo que hoy está cambiando ese rumbo. O sea, la casa hoy se la mira de otra manera, se la habita de otra manera. Entonces quería como un poco preguntarte, ¿cómo entiendes vos la nueva, si es que hay una nueva domesticidad, o cuál sería? Y con eso creo que podemos ya ir cerrando. Bueno, yo creo que la domesticidad va asociada a la idea de confort, y el confort es variable. Entonces lo único que es que tenemos que construir domesticidades variables, ¿no? O la capacidad, digamos, de variar la domesticidad en función de lo que es confort para cada uno de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, justo antes de la pandemia me compré 10 plantas y es lo mejor que podía haber hecho. O sea, convertir mi casa en una especie de jardín interior, digamos, ¿no? Es fantástico, ¿no? Y como
Yo me tengo otra cosa, tengo suerte, que es que tengo el estudio al lado de casa, ¿no? Pues he hecho como la pandemia en el estudio, entonces hay como... Lo que he hecho es como... ¿Cómo lo diría? Lo otro día también lo comentaba con unos amigos, ¿eh? Lo que hice es hacer el mundo más pequeño, pero no cambiar mi vida. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, no cambié mi vida, no cambié mis hábitos. Yo cada día me levanté a la misma hora, me voy a dormir a la misma hora, digamos, y paso las mismas horas trabajando. Lo que pasa es que solo en el estudio, no viajo, no cojo un avión o no voy a otro lugar, ¿no? Y si tengo que dar conferencias, la doy, digamos, como ahora, ¿no? Y el parque lo tengo en casa. O sea, lo que hice es hacer el mundo más pequeño, pero no cambiar mi vida. Entonces, eso para mí tiene que ver con domesticidad.